Pero estaba aquí pasando el ratito con Juan Gómez Jurado, eh, que somos tan amigos que estábamos diciendo de qué íbamos a hablar. Quizás estaba bien que hablásemos un poco de Loba Negra ¿no? y empezáramos por ahí, más que nada por si luego ya se nos va por otro lado y, y has venido y nos has hablado de tu libro ahí a Lopa Cumbral. <laughs> Loba Negra, ciento, eh, ¿cuántas ediciones van? ¿Siete ediciones? Que equivale a cientos con, de. Yo qué sé, da igual. De miles de ejemplares. No, este estamos por la sexta, la sexta edición, sí, en, en un mes y poco, o sea muy bien, muy contento, pero bueno, eso ya lo sabes. Bueno, Reina Roja, 250.000, conviven los dos libros, que yo creo que es, vamos, casi casi un milagro y en estos tiempos yo creo que más todavía, y, y un motivo para estar súper feliz, motivo también para estar feliz volver a casa, volver a Santiago donde has vivido, ha pillado lluvia, en el corte inglés no cabía ni un alfiler, bueno, cien mil cosas para estar contento. ¿Qué es la cosa que te hace más feliz ahora mismo, Juan? Eh, que no llueva. <laughs> no, eso es lo que te gustaría que pasara. No, no, no lo digo en siendo? serio, no, a ver. O claro. eh, sea, fíjate, he hecho muchas cosas de menos de Santiago. El chocolate en la zona vieja. Eh, pasear eh, por el obradoiro o dar vueltas por cancelas con los niños, que lo, eso lo sigo haciendo. Todas esas cosas de, de, del, del día a día, a lo mejor las he hecho un poco de menos, pero la lluvia, no. Porque, o sea, de verdad, a veces pienso que soy de azúcar, porque sí. empiezo a, <laughs> <laughs> a ver fuera... Yo también lo pienso. Sí, ¿no? <laughs> Que, que eres, sí, ¿Pero tú eres de azúcar o yo soy no, de azúcar? No, yo pienso que tú eres de azúcar. Un poquito, un poquito, un poquito de azúcar. Ahí. Parece que caen cuatro gotas, lo llevas al lado y dices, ahí que se, que se me va a deshacer. <laughs> sí, me voy a derretir, sí, sí, no, lo, lo pienso de verdad, no, no me gusta nada. No me gusta nada mojarme, pero, pero aparte de mojarme es eso como, uf, que te, te, te cambia el, el, el ambiente. Y luego cuando, claro, cuando vengo aquí a, a Santiago, sobre todo en verano, con esa alegría, con ese color en el apóstol, que todo, la, todo el mundo por la calle en, en camiseta y tal. Es que, es que son en realidad dos ciudades diferentes. ¿eh? La, la Galicia de, de la lluvia, de, de lo interior, de, de la introspección y la Galicia de la fiesta, del verde, de, de la alegría. Y es, es un choque muy interesante. Sobre todo para mí que yo no soy de aquí. Entonces, lo, lo vivo... A pesar de haber vivido muchos años, cada vez que regreso, según el día que toque, toque bueno toque, o toque malo, ¿sabes? <laughs> te toca, te, te toca como, un, como un estado anímico distinto, ¿no? ¿Cómo te tocó esta vez, pese a la lluvia? Muy feliz porque, bueno, llegas ya un poco cansado, ¿no? Tengo hecho polvo, es que esta es la, ul, la penúltima ciudad antes de que, de que ya descanse un poquito en Navidad. Luego ya vuelvo con la segunda parte de la gira a partir de enero, pero mientras tanto empezaré con Pamplona, por Pamplona el 15 de enero. Pero mientras tanto hoy ya, mira, es el, el penúltimo, eh, no, hoy es el último, huevo. No, no sé qué día, qué día estamos emitiendo esto, Ana. El sábado, ayer fue el último. No, ayer fue el último día. No. Vale, vale, es que, es, que es, es... Es que ya no sabes ni dónde estás. ¿No? Sí, exactamente. No sabes ni dónde estás, o sea. eh, pues, pues eso, entre sí ya, ya estoy, estoy agotado. Porque es verdad que, que ahora cada vez todo es más grande, ¿no? Más gente en los sitios, más libros a firmar, más entrevistas. Y claro... Todas las cosas son más grandes, pero yo sigo siendo igual de pequeñito. Entonces no <laughs> puedes repartir. Bueno, no te puedes repartir. Tienes que seleccionar mucho. Y yo creo que una de las cosas que, que resultan más curiosas cuando uno ve tu gira. Entonces, bueno, ya la expectativa que se ha creado, ¿no? O sea, sigues vendiendo un montón de Reina Roja. Todo el mundo está pendiente de Loba Negra. Sale Loba Negra. Todo el mundo viendo a ver cuándo le toca en su ciudad. Juan Gómez Jurado. Que evidentemente no puedes estar en todos los sitios, pero de repente vienes a Galicia y haces Santiago, bueno, capital de, de provincia, y de repente. Eh, Bueu. Uh -huh. Y todo el mundo, ¿por qué no viene a Coruña, a Orense, a Lugo, a Pontevedra, a Vigo? Que son como ciudades que pegaría más dentro de un tour de este tipo, y de repente Bueu. Pero. Estos son dos preguntas. ¿Por qué Bueu? Y lo. Bueno, son tres. Primera parte de la pregunta. Todo el mundo, cuando voy a, a, cuando voy a tu ciudad, decías antes mirando en redes sociales, eh, me ha llegado a pasar estar en Valencia o al día siguiente de Valencia, decir, ¿para cuándo Valencia? Aquí nunca vienes a Valencia, ¿sabes? Y yo teniendo la presentación en 10 minutos después, y diciendo o, o el día anterior, uh -huh. y diciendo, lo que tú no haces es mirar lo que publico en Twitter. Para ver, para ver que hubiera estado en tu ciudad. Siempre además contesto con, con, con esta persona. Mira, eh, eh, hace un par de días me ponía uno. ¿Cuándo vienes a Valencia? Y dije yo, la semana pasada, ¿no te acuerdas que estuve allí? Dice, sí, 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 no se me pasó ni nada, pero ¿cuándo vuelves? <risa> Entonces. <risa> a todo el mundo le sabe a poco, Juan Gómez Jurado. No, es que solo, y solo una persona de metros setenta muy escasos. Entonces, claro, yo no, no doy para más. Eh, segunda parte. Eh, ¿Vas a Santiago o Bueu y te dicen, ¿para cuándo? Vigo, ¿para cuándo Coruña, para cuándo Pontevedra? Y yo respondo a veces, ya porque me encabrono, y digo, ¿y para cuándo el salón de tu casa? Porque es que estoy a 7 euros de tren de Coruña, ¿eh? Si quieres venir a. porque dice, vente a Coruña que está pegadito a Santiago. Y digo, vente a Santiago que está pegadito a Coruña. A mí me has gustado. Claro, digo yo, es que no, es que no funcionan así las cosas. O sea, yo estoy haciendo 650 kilómetros para llegar al ladito de tu casa y todavía quieres que vaya para allá. Mira, no. Pero ojalá, ojalá pudiera, pero el tiempo es, el tiempo es limitado. También tengo que estar con los niños, tengo que trabajar, y no puede ser todo. Ahora estoy haciendo, mira, llego a hacer dos ciudades por semana. A veces hasta tres. Y, y es una cosa que es muy matadora. Porque cada uno es una presentación, es un nuevo arranque, es un esa promo. ¿Y bueu? Bueu que ahí queda y que yo creo que es mucho de tu esencia, fíjate. Elegir bueu, con tu querencia personal por bueu, sigue es siendo que no, parte no. de la esencia de lo que eres. Es que yo soy la misma persona que hace, cuando nos conocimos, hace 14 años. Entonces, ¿sabes? Eh, eh, si, si estaba haciendo unas cosas en, en aquella época e iba a ver a, a Fernando Miranda allí a, a la librería de bueu, ¿Por qué ahora que todo es mucho más grande, que todo toma otra dimensión, voy a cambiar de actitud? No tendría sentido, ¿no? No, o sea, no, 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 me sentiría bien. ¿Dejaría de ser yo? Bueno, pues entonces le ha tocado eh, Galicia, el hijo Santiago que he vivido allí y hueo que también iba y tengo muchos recuerdos personales. ¿no? Bueno, pues, sobre todo, sobre todo es un, una manera de también de recordarme a mí mismo lo que decías tú, es que, el, que puede que las cosas sean más grandes, pero no son distintas. Entonces, bueno, pues mira, ahora eh, hace cuatro años con cicatriz, yo hacía una gira de cinco ciudades más dos, siete. O sea, hacía cinco y siete y ya estaba. Y nadie se quejaba. Y ahora hago una de diecinueve y todo el mundo dice que, le, que es poco, ¿sabes? Entonces es como. No puedo más. No puede. Cuéntame qué es lo que te han dicho de Loma Negra, qué más te ha sorprendido desde que la has sacado. Porque, aunque vas ya por seis ediciones, eh, la sacaste en octubre, o sea que está recién 24 de octubre, sí. Noviembre ya. Noviembre. ¿Qué, qué es lo que más ha sorprendido? Es que no lo sé. Es, es muy difícil hablar del libro más cuando estamos hablando de un thriller. Y sobre todo cuando no quieres hablar de él exactamente. Eh, eso, a ti te complica esto, particularmente la vida. Es, esto es más fácil que se resuma así. Mira, Juan Gómez Jurado, eh, tour de las... Mm, tráeme croquetas, que me encanta. Eh, Venga a comprar mi libro, tráeme croquetas, y no cuentes nada de él. Loba negra, cómpralo. Ya está. <laughs> ya está, estupendo, nos podemos marchar, ¿no? <laughs> eh, Una parte del, muy importante de lo que yo soy tiene que ver con proteger al lector. Antes era más fácil porque todo, todo era más pequeño, no había redes sociales, hacía menos entrevistas y, y, y era, todo, era todo más manejable. Pero ahora todo, o sea, en, 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 si meto la pata en cualquier sitio, eh, hay un montón de gente que a lo mejor va a leer el libro, que puede encontrarse con que hay una... Cosa que, que ya no, no lo sientan igual, no lo, no, lo, no lo disfruten igual. Y además, esto creo que es particularmente importante en tiempos como los que nosotros vivimos ahora mismo, que son tiempos de enorme incertidumbre política, eh, seguramente muy pronto económica, porque, porque pinta que podemos encontrarnos al borde de una, una nueva recesión, eh, desde luego de valores en todas partes. Y con incertidumbre en todos sitios, ¿qué mejor que eh, dedicarse a incertidumbres controladas, incertidumbres cuyos resultados sepamos que vamos a poder manejar? Por eso el thriller es el género del siglo XXI. E igual que, que para Estados Unidos durante 50 años su género fundamental fue el western. Y, y ahora nosotros, la asociación occidental, nos definimos a través del thriller. Es, en, en libros, desde luego, es, eh, tú miras la lista de los más vendidos, el 70% de los grandes éxitos aquí en España, sobre todo, eh, son thrillers también. Y nosotros estamos empezando a exportarlos también. Y no sé por qué te, conté, te estoy diciendo esto. Bueno, ibas bien. No quiero hablar del libro, pero sabes, le doy ahí unas pinceladas del thriller a ver hacia dónde va. Ah, ¿qué, qué es lo que más me ha sorprendido de esto? <laughs> es que no lo sé, Ana. Eh, mira, voy a, voy a quedarme con una cosa eh, que me pasó desde ayer y, y es una persona que me escribía, me, me escribía por Twitter y me decía que iba en el en el autobús leyendo Reina Roja. Y que de repente eh, se encontró con que aunque la persona de al lado también estaba leyendo Reina Roja. Se reconocieron enseguida porque además la portada es muy icónica, es muy, muy llamativa y, y se ve desde muy lejos. ¿no? Y, y se pusieron a hablar y se dieron cuenta: eh, ella era una chica de unos treinta y pico años, la, la otra eh, mujer era una señora de unos cincuenta se pusieron a hablar del de libro, se dieron cuenta de que estaban en el mismo capítulo y acabaron intercambiándose los teléfonos para, eh, luego, eh, para hablar por WhatsApp y, y hablar, de, hablar de libros y, de, y, de, y hacerse recomendaciones, ¿no? O sea, se montó un mini club de lectura en el autobús eh, de repente y a lo mejor el principio de una, de una amistad, ¿no? O oh, eso es muy bonito, que... que que en torno a un trabajo que tú has hecho eh, surjan relaciones de otras personas eso es no sé es muy, a mí personalmente igual es una anécdota pequeña no pero, pero para mí es muy importante bueno a mí me parece una anécdota súper grande también leí uno que a las de redes sociales que yo creo que es ahí un caldo de cultivo estupendo y leía una que decía algo así como eh, durante mucho tiempo por muchas circunstancias eh, dejé de leer y de repente cayó en mis manos un libro tuyo y volví a reencontrarme con el placer de la lectura y desde entonces ya no he parado y llevo como ocho libros en no sé cuánto tiempo. ¿no? Y a mí esto sí que me parece maravilloso, que de repente eh, encuentres el placer de la lectura, empieces o sigas con ella eh, cuando lees un libro. ¿no? Que un libro tenga ese poder ya no solo de... Eh, trasladarte a otros mundos, de evadirte de lo que tienes de lo cotidiano, que quizás es un poco lo, lo más fácil, ¿no? sino el poder de, de entrar en otra dimensión, que es dar un paso más. ¿no? Es un libro que provoca que de repente leas, que te guste leer, que descubras ese placer en la lectura. A mí eso me parece grandioso. Bien. ¿Y <laughs> <laughs> ¿Qué, qué digo yo ahora? ¿Qué digo yo ahora eso? No, no hay ninguna manera de contestar, sí, es precioso. El, el, como, como escritor creo que no hay... No mayor. sé, yo creo que cuando, cuando... O sea, yo lo estoy leyendo y estoy ajena, es verdad que tenemos así una creencia de amistad de muchos años, pero yo lo estoy leyendo y digo, guau, qué pasada que algo que, que tú escribes, que algo que tú haces, sea capaz de tener ese poder y esa influencia en otras personas. ¿no? Pero... Entonces tú lo estás leyendo, que eres el que lo provocas, ¿y qué te provoca a ti eso? No lo leo exactamente tanto como, como la capacidad de provocar esa influencia en los, en los demás, como la alegría de poder eh, seguir alimentando un fuego que muchos otros alimentaron antes que yo y que muchos otros alimentarán después que yo. Quiero decir que al fin y al cabo la, la lectura, la escritura, el arte de la narración en general, es algo hermoso, es algo. Es algo Bonito que existe desde hace eh, decenas de miles de años. Y si eh, tú me preguntas a mí qué me inspiró, pues a mí Arturo Pérez Reverte. ¿Y Arturo Pérez Reverte quién? Pues Julio Verne y Stefan Zweig. Y sigues yendo hacia atrás y acabaríamos en los primeros relatos que se contaran alrededor del fuego hace 75.000 años. ¿no? Y, ese, y eso. A mí lo que, lo que me hace pensar es en la cantidad de gente que ha ido echando sus relatos, echando sus ramitas al fuego durante un montón de años, durante un montón de miles de años, hasta llegar a mí que me toca en, en este caso, pues seguir empujando a la gente a que lea, a que, a que se reúna alrededor de las historias y que igual con suerte dentro de 40 o 50 años, pues tú tienes sentado aquí a un joven escritor que está empezando también, ¿no? Y le preguntas, ¿y a, y, aquí, ¿y a ti quién te inspiró? Y te dice, pues, Juan Gómez Jurado, ¿te acuerdas que murió? <laughs> Siendo joven, después de una gira que no pudo soportar. Claro, le, se olvidó el paraguas y, y la lluvia derriteó. Entonces, eh, es así, es así como me siento. me siento. Siento que estoy haciendo bien mi trabajo. La parte que a mí me corresponde de seguir eh, alimentando eso. Porque vivimos en un mundo que está lleno de tentaciones. Tú lo conoces muy bien como periodista. Eh, tentaciones de todo tipo: televisión, eh, Netflix, eh, redes sociales, el móvil, los juegos, el WhatsApp. Y, y es la pantalla que nos está llamando. Y a veces tú dices: Yo quería tirar el móvil muy lejos y, y poder encontrar un espacio para, para ti. Y el mejor espacio para, para uno mismo. Al final es sumergirte en las páginas de un libro, porque, porque no tiene notificaciones, no tiene, no tiene avisos, no tiene un pipi que te esté haciendo ahí, llamándote y distrayéndote. Simplemente eres tú eh, jo, eh, junto a las palabras de otra persona y recreando un mundo en tu cabeza. Y eso sí que no tiene precio. Además te hace mejor. El móvil no. <laughs> es verdad. Oye, para no gustarte tanto el móvil, eres de los que estás muy conectado a las redes sociales, lo que implica también móvil, ¿no? Eh, sí, es verdad. Y es más, diría que ahora que estamos todos muy sobreexpuestos a esas redes sociales, yo creo que tú hace muchos años que, que ya estabas muy metido en, en este mundo. Sí, y, y es verdad que he dedicado mucho tiempo y dedico mucho tiempo pero dedico mucho tiempo y, y cada vez más con la misión de trabajar en la dirección adecuada. Quiero decir, en todo eh, lo importante no es en realidad el medio, lo importante es el uso que se le da a ese medio. Si yo entro en Twitter, que paso eh, un par de horas ahí todos los días contestando a la gente y demás, pero lo hago par, por un motivo profesional, no es lo mismo que a veces cuando yo me doy cuenta de que ya he dejado de atender a la gente y que a lo mejor estoy viendo qué tontería ha dicho determinado político de determinado partido mm. entonces ya es cuando digo no 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 esto sí que es lo que tengo que cerrar y, y continuar ¿no? ¿lo consigues? Casi siempre eh, eh, cada, cada día me interesa menos la actualidad me interesa menos la inmediatez me interesa mucho más el pararnos, el pensar. En, en, a lo mejor tardar cuatro meses en decir qué es lo que opina sobre una película. Que todo el mundo igual dice: No, es que salgo del cine y tengo que decir inmediatamente a, todo, a la gente, a mis seguidores, qué es lo que me ha parecido. Y eso cada vez me interesa menos. Sí. Me interesa más eso, en la reflexión. Que nos podemos parar con, con un poco de calma. Y quitarnos estrés también, ¿no? También, también viene bien. Bueno, una manera maravillosa de quitarnos estrés es leyendo a Juan Gómez Jurado, aunque yo no sé si, si te quitas el estrés de lo cotidiano y te añades otro estrés que, y, y esa tensión de no puedo parar, no puedo parar. Estas navidades, Reina Roja, para los que no lo hayan leído, que yo creo que ya debe de quedar pocos que no hayan leído Reina Roja, y luego seguir con Loba Negra. Y si tienen niños en casa... Estás haciendo una promoción muy churra, pero si tienen niños en casa, léanse al escol porque yo soy súper fan. Es verdad, es verdad, es que es... es... Lo de niños es una excusa. ¿eh? <risa> <risa> a mí me encanta. Eh, te diré que el quinto saldrá el año que viene. Así que sí, sí, me divierte mucho. Es que la, la verdad es que lo disfruto mucho. Ojalá tuviera más tiempo. Si pudiera dedicar más tiempo a escribir libros para niños, de verdad que, vamos, sería con lo que más feliz sería. Y, y lo he pensado muchas veces, ¿eh? Digo, mira, si algún día me toca el Euromillones, a lo mejor a los adultos que os den. <laughs> ¿sabes? Me pongo a escribir solo para niños, no es, es broma. Me, me gustan las dos cosas, pero escribir para niños es especialmente placentero y si sí, la serie al Scold es lo que más me gusta. Bueno, pues regalo de Navidad ahora que está a la vuelta de la esquina, pasen por las librerías. Y cómprense los libros de Juan Gómez Jurado. Yo creo que cualquiera, para los que no lo han descubierto, yo creo que está muy ahora en boga con Loba Negra, Reina Roja, El paciente, y Cicatriz, pero hacia atrás yo también miría y además son libros para releer. ¿eh? Esto, esto es cosecha propia. Juan Gómez Jurado, un placer. Muchas gracias, Ana. Espero que el próximo año vuelvas y ya nos cuentes más de Loba Negra, porque como ya lo tendrá más trillado, no querrá hablar de la siguiente y nos podrá hablar de Loba Negra. No, no voy a contar nada tampoco. <laughs> bueno pues si no me cuentas nada te he hecho ¿no? vale hasta aquí juan Benjurado. jurado nosotros seguimos con el programa y seguimos hablando de moda la mirada de natalia pues toca ya hablar de moda con Natalia Alcaide y de tendencias y de muchísimas cosas más como siempre nos trae ella que hoy viene también con mucha tendencia encima te has fijado, ¿no? Natalia, no Natalia Tumach que ya le ha quedado el, el pues, apodo es que me encanta, me encanta ese apodo eh. Natalia Tumach es, es, sí. es muy, muy yo es muy tú es muy tú, 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 es muy tú por si a alguien no le ha quedado claro las mangas abollonadas están de moda aunque hoy vamos a hablar un poquito más tarde de las mangas, pero hoy te, te, te he traído una fotografía simplemente pensando en ti. Porque esta es como verte a ti por detrás. Bueno, te voy a empezar hablando de la tendencia. Y es verdad, mira, fíjate, no lo habíamos hablado. Mm. Eh, empezó a poner las imágenes en realización y yo pensé de ese vestido, cómo me gusta. Es que yo lo y sé. ahora viene y dice, voy a empezar hablando del dark sofisticado. Que es el todo negro, que está muy bien que venga con esto después de llevarme un año insistiéndome con pon color, pon color, pon color, pon color. Te has pero rendido. Ver, no, no me. Dime rendido. la verdad, te has rendido. Yo sé que te cuesta, que es una adicción muy poderosa, que te estás quitando poco a poco, pero es que ya vienen las fiestas y te dejo, te permito, como hay tantos eventos, ir un poquito de Ay, negro, un poquito de color y vamos a contrarrestar un poquito con, con todos los gustos, ¿no? Vamos a dejarte a ti que seas la gar sofisticada del momento. ¿Y cómo somos? Pues con el negro, que en apariencia, vamos, es lo más elegante, lo más bonito, lo más sofisticado que hay, pues vamos a, a intentar llevarlo a la calle, pero con la tendencia del momento. Son mangas abullonadas, buenas telas, satinados, recogidos, largos, con botines cowboy, no tenemos que ir sacrificadas con esas sandalias altas que nos parecen, uff qué pereza me da subirme y después volverme a bajar! no, con bueno, botas. a mí los tacones nunca me dan pereza, a ti sí a mí a ratos y cada vez más o sea en pequeñas dosis porque estoy deseando descalzarme que es un placer de los placeres ya cuando ya llevas soportando muchas tendencias con tanto tacón pero bueno que todo el mundo asocia la noche ir en poco arreglado al tacón qué da Botas como a ti tanto te gustan, eh, botines, bolsos más grandes que te sirven para atar. esto este, este look puede servir tanto para el mediodía como para la noche. No tendremos nosotros comidas y cenas de empresa o de amigos o de amigas o cualquier cosa que te quieras inventar. Siempre es buena ocasión para ir con andar sofisticado. Pero así, mira que vaporoso. Es que me parece maravilloso. Mira, te recoges así el pelo de lado, que tú también lo sueles hacer. Es una foto tuya, te la robo de tu Instagram. <laughs> sí, sí, es muy yo, es muy yo. Otra de las que más me gustan también, de las tendencias, son para parte para las celebraciones After Work, son cuando son para la noche. Por ejemplo, aquí Chiara lleva un, vesti bueno, un vestido, bla blazer americana vestido, que podemos jugar con ello, es de lentejuelas, con dorado, más sofisticado, que le va muy bien y que funciona tanto de día como de noche, con una media de día, pues con un, con un pantalón largo, negro y de noche, pues, ¿por qué no? Atrevida, con tacones. Altos, estiletos, sandales y por qué no con las medias, porque las sandalias también te permite llevar una, una media. media. O sea, no me veáis ahí que las sandalias, no sé qué, no, 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 no media y te apetece una sandalia súper de verano que tengas que te, te, te combine y ya tienes un dar súper sofisticado. O sea que desde aquí, mmm, a las que, le, que nos gusta tanto el negro, podéis seguir utilizándolo, pero al día siguiente cambias de color, porque ahora viene la tendencia a todo color. O sea, con, ¿cómo podemos hacer un toque con todo color? A mí me gusta mucho los. Eh, los vestidos lenceros, pero también me gusta ya sé que se ha llevado eh, muy manido en otras temporadas, pues el eh, pijama ¿no? yo lo tengo un poco aburrido sí, ¿eh? voy pero, a reconocer. pero el pijama ahora viene de otra forma fíjate aquí si nos vemos el recogido que tanto nos gusta, que parece un pijama que si te pones lateral parece un vestido aquí es dar una vuelta más esta modelo lo lleva excepcional, porque además es una modelo que es muy bajita y la ha jugado con los largos, que, que no todo el mundo dice, no, es que si lo llevo largo, soy muy bajita no, aquí tenemos largos Pantalones, vestido, eh, fruncidito, escote nube, el peinado en tendencia, eh, Nina Broden, que para mí es una de las Instagram favoritas porque tiene unos estilazos y unos looks maravillosos, apuesta siempre por el color. Esto sería distinto si fuera negro. Sería el negro sería como muy soso, muy aburrido, esto requiere mucho color y sobre todo también lleva el color de la temporada, que es ese tono que es como el fusia un poco un tono un poquito más de violeta, o sea aquí las que os guste el color, las que a lo mejor ese día nos no encontréis muy favorecidas, queréis ir más holgadas, no tan ceñidas, eso sí con buenos materiales, el raso, o sea... Esto a mí me parece un, un look que podemos rescatar, a lo mejor tienes ese día no te ha apetecido, yo que sé, comprar o no has podido, pues puedes rescatar, pues poner un, un look lencero porque sigue estando en tendencia, lo más importante son los complementos y, y, y bueno, un buen peinado recogido así, me parece que es el toque como recién levantada, podemos decir que no se lo cree nadie, no, pero quiero, bueno, que no. Que no. Eh, después ahora vamos a ver algo que, que yo creo que te va a hacer algo eh, muy reconocido, porque este look te suena, ¿no? Me suena ligeramente, sí, me ligeramente suena. ¿no? Es un look que, bueno, que está haciendo furor, yo desde aquí lo quería llevar conmigo misma toda yo. Es un look maravilloso que, bueno, yo lo he visto con jeans, queda muy bien, lo he visto con pantalones de efecto piel que tanto te gustan, también con pendientes largos, esos pendientes que son favorecedores. Este look tú lo ves ahora, por ejemplo, por la tarde, también con unos jeans y quedan espectaculares. Y por la noche eh, con un pantalón de terciopelo, si lo queremos vestir, ya te digo, con, sobre todo con, con pantalón. Me gusta mucho más con pantalón que con falda. Lo he visto con sí. falda y desde aquí, pues no queda muy, muy bien porque es el efecto mucha más... Manga, necesita algo que, 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 que bajo la vista que quede como mucho más liviano mucho más recto mucho más fino y bueno está haciendo furar quiero que lo sepáis también que el miércoles pasado ha salido en el Lola también este reportaje con este con este look y es para es como un, es un, una parte de arriba locos pero que Posiblemente, creo que en alta costura también sería un toque maravilloso. No hay excusas con esto para decir que solamente las mangas arrollonadas con buenos materiales pues son de alta costura. También en low cost, en muchas tiendas, lo podéis conseguir. ¿Sí? Para, gustos, para gustos, para todos. ¿no? Y bolsillo, para todo. Claro, es lo que toca. Me parece que es un toque, fíjate, que, un, que a priori lo ves así, parece muy o sea, es muy exagerado. Y que parece más, creo que parece más difícil de llevar de lo que realmente luego es. A mí me no resulta facilísimo. No necesitas nada más. Bueno, ¿Qué dices tú? Bueno, le meto un pitillo así bonito tal. Es, sí, es que me gusta. O sea, yo creo que es uno de los eh, looks más fácil que me ha resuelto. Un pantalón negro y un jeans y ya estás maravillosa. Porque la manga ya tiene demasiada información, ya no necesitas nada más. Eso sí, si tenéis frío, a ver qué chaqueta podéis conseguir <laughs> dentro. Os aconsejo con esto las capas. Yo he utilizado la capa, de eh, con esto he comprado una capa de terciopelo que le queda extraordinario, donde te permite tener movimiento en las mangas o cualquier capa que tengáis, que seguramente una lisa también. Pero así vais dos tendencias en uno. Esto me gusta. Porque esto es ser rockero elegante. Aquí nos vemos todas reflejadas. ...que nosotros... ya tenemos mucho ese punto. Claro, cualquiera de nosotros, sí. eh, de nuestras amigas, eh, se siente identificada con esta foto. ¿Qué es roquero elegante? Tenemos asociado el roquero, pues las típicas perfectos, eh, las botas roqueras. No, no, no. El roquero elegante es esto, minifaldas, eh, medias de rejilla, eh, botas eh, camperas hasta, hasta arriba, botas mosqueteros. Rasos, fruncidos, el negro, las transparencias, el plumeti, el, el encaje, aquí lo tenemos todo. Cualquiera de ellas puede ser una roquera elegante en nuestras amigas. Y este creo que es el fin de fiesta más maravilloso que se pueda eh, ver. No sé, que, que te sientas guapo, poderoso y que van todas de negro, pero van todas distintas, que es lo que quiero decir. No siempre el típico vestido igual, ¿no? van todas de negro, distintas, y yo creo que son espectaculares, guapísimas. Ellas lo son, pero me siento identificada con cualquiera de ellas. ¿no? Por rockera elegante, nos gusta muchísimo esa sí. tendencia. ¿Ves? Esta es la rockera elegante también que nos gusta mucho, que en lugar de las, las perfecto como que ya nos gusta, pero ya están como muy usadas, esta es un rockero elegante. Todo de negro, negro riguroso, pero con ese tipo de americanas aprovechando las solapas, aprovechando la hombrera. O sea, to, esto es facilísimo. Todos creo que tenemos una americana así parecida. Y si no, la compramos. Porque tenemos que estar guapos en estas fiestas, ¿no? con todas las tendencias. Que tú eres muy de comprar, sí, que tú eres muy de comprar. Sí, 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 sí y después otra de las tendencias que había era la, la oda al morado yo desde aquí es un color que me gusta mucho que es un color que lleva eh, que es como el sustituto al negro ¿no? entonces yo estaba buscando un color que fuera a no es el negro porque da bien con todo el, el de... yo no soy fan del morado ay por favor por favor el próximo día voy a venir de morado <laughs> y, y ya verás cómo te va a gustar el modal es poderoso, eh, pega con todo, es atrevido, es elegan, elegante. Pantor ha elegido como los dos colores del año. ¿Te va a gustar, sí o sí? Ya lo No verás. te digo que no esté ahí súper de moda, que lo estás, pero no acabo yo de. No, bueno, como eres tú, yo quería un color, buscarte un color sustituto al negro. No, no, yo soy de extremos. Me vale. gusta el rojo y me gusta el amarillo, pero no me gusta el morado. Bueno, ya, intentaremos cambiarte de opinión, ya lo verás. Va a quedar fabuloso cuando lo traiga. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Estamos en ello. Qué mujer más maravillosa. Edith Head. Es lo que hablábamos siempre que decimos, que eh, a veces buscamos que sea una persona maravillosamente guapa, eh, alta, con ojos rasgados, que tiene que ser triunfadora por simplemente por su estética. Esto es una mujer triunfadora, no solo porque tiene una estética fuerte, poderosa, personal, como ese, ese, ese pelo. Eh, a la taza, esas gafas redondas, me parece maravilloso, es un icono de estilo, así como la vez es un icono, tiene sus gafas, sus monturas, es, es una mujer muy inteligente, ha sido una mujer muy inteligente, es diseñadora de vestuario y de célebres de los años dorados de Hollywood que tanto me gustan. Eh, prácticamente ha sido la estilista de las mayores películas de la historia de los años dorados de Hollywood. Ha vestido a todas, ha sido un éxito, eh, nominada en 35 ocasiones. 35, ha conseguido ocho estatuillas. Mírala ella, qué poderosa está sí, sí. con sus estatuillas. Pero, hombre, que ver? no va a estar poderosa con sus Oscars detrás. A mí, plin, bueno, ¿no? a mí, Blin. Además, eh, fíjate cómo va vestida. Esta foto, este, pues debe de ser del 63 o del 68, en uno de los tantos eventos a los que ha, ido, ha hecho películas desde los años 50. Pero mira, qué look. Es un look que estamos viendo ahora actualmente. Sí, es un look muy, muy, muy atemporal llevadero. y entonces es, resiste eh, muy bien el paso del tiempo. En 1974 le dieron la, la estrella de la fama en su ciudad, bueno, en, en Estados Unidos. Y es una mujer que además, ¿no te recuerda a alguien a, un, a unos dibujos animados que tanto um, han tenido tanto eso? ¿No te recuerda esta imagen? Tú, a ver. ¿Me esta ¿Recuerda a esta El pelo. Que no que no sé, porque no sé. Soy de dibujos, parece mentira teniendo de primer invitado a Juan Gómez Jurado, pero es esta del pelo así, bajita, con las gafas redondas, que hacía sí. los los de los invencibles, los superhéroes, increíbles, los increíbles. Los increíbles. <laughs> o sea, la oh, figura aquella icónica que vemos aquí, que vemos Exacto. con las gafas, el pelo y todo, se ha basado en esta mujer. Fíjate lo poderoso que tiene su esencia y su personalidad. Es una mujer que, bueno, que todas sus películas, y además una de las que más me gustan es Blanca Navidad, de 1954, como estamos ya en pre-campaña navideña, pues esa película, si la veis, eh, ha ganado un montón de premios, ha sido una película maravillosa. Todo su vestuario lo ha hecho ella y además es muy gracioso, hay una anécdota que, bueno, que hay muchos memes sobre eso, porque todo el vestuario de una de las actrices era taparles el cuello. O sea, taparle siempre el cuello que no se veía y tal. Y las malas lenguas, algunas más malas que otras, decían: ¿Por qué en todo su vestuario todos tapan el cuello? Y yo te iba a decir: Seguramente que era un chupetón. <laughs> en lugar de ponerse una pañalera todo el vestuario era porque el cuello había que taparle y tal. Bueno, es una anécdota graciosa. Pero bueno, es una mujer excesivamente mmm, genial, me encanta y es un icono de estilo. Y fíjate, qué marca tendencia hace tantos años hace y tantos sigue siendo... años y, y cómo se mantiene de y bien cómo este se mantiene de bien bueno y a mí viene ahora un libro que me encanta muchísimo que se lo estaba viendo aquí encima mm. de la mesa que era cien vestidos la historia de la moda en cien vestidos megan estoy enamorada de esta mujer los tengo todos los que editan ...yo os lo recomiendo porque ahora vienen fechas maravillosas de Navidad... ...donde hay ilustraciones, hay dibujos... ...donde aparecen, por ejemplo, se seleccionado algunos dibujos... ...que ha realizado a lo largo de su trayectoria... ¿no? ...pero sobre todo mezcla modelos, nombres importantes... Eh, ...iconos de, de boda, de, de, de música, de cine... Jean el Patro, Elizabeth Taylor, Lady Gaga, Beyoncé... ...tenéis un montón, Kate Moss, que es una de las que más me gustan... ...cómo las ha visto, como alta costura... Con diseñadores, mezcla todo. Yo creo que la princesa Diana, que tanto me gusta, que tanto hemos hablado de aquí en esos programas, es un libro para regalar, es un libro maravilloso. Además, tiene unas ilustraciones. Eh, ella hace trabajos para Chanel, para Dior, para... la contratan siempre. Ella es maravillosa, es una genio de, las, de, 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 de los pinceles, ¿no? y escribe y hace. Un... Unos libros que son una fotografía y me parecen tan bonitos, tan espectaculares, que bueno, que a estas, en estas épocas a mí me encantaría que me regalaran algo de, de, de Megan Gess. O sea, ya la hemos descubierto alguna que otra vez en algún programa. Sí, Es verdad, ya, hemos hablado, es, de, ya hemos hablado de ella, pero además bueno, de sus trabajos. Es una ilustradora maravillosa. Además, el mundo rosa, el mundo color, el mundo lazo, el mundo... Es que estoy rechiflada. Si no la conocéis, la descubriréis pronto porque seguramente iréis a comprar este libro de Megan Gess. Pues libro de meganjes y ya para acabar, que nos traes hoy como objeto de deseo? Una, un objeto de deseo cumplido. Y además quiero eh, que tú lo abras en honor al programa, a... porque además, a ver si podemos, te ayudo un poquito yo. Porque... Hemos, eh, en Instagram bueno. se ven muchísimo estos vídeos ¿no? de abrir cajas y abrir cajas y abrir cajas. Y este, en este programa también tendríamos que abrir una caja. ¿Estás ¿no? segura que quieres que lo abra yo, que haga los honores? Sí, sí, sí. sí. Gucci, atención, que ya me ah, gusta, bueno. ya me gusta. A ver, así, que te ayuda? Así, ah, así. Ah, Abre mi corazón. Ah. Ah. A ver qué objeto de deseo es. ¿Por qué es tan divertido abrir cajas? Es toda una experiencia. Hay vídeos que se emiten en Instagram que tienen millones de reproducciones. Solamente abriendo cajas espectaculares. A ver ¿Qué te parece? Ahí va. A la de tres, una, dos. No damos emoción. Va. Venga. Canta, canta. <laughs> una, dos, tres. Oh. Pero te voy a contar un secreto cuando llegué, No la he abierto. Estoy tan ilusionada, Solamente porque quiero verlo en directo. Lo estamos abriendo en directo, por eso tiene la pegatina. De ahí como. ¡Ah! ¿Tú eres de las que lo haces así con calma, o de las que abres paquetes así? Yo no rompo ambas. nada. ¿Cómo romper una etiqueta de Gucci? Es un pecado. <laughs> Me encanta. Lo que hablamos todos, lo que hemos hablado siempre. Bueno, Calidad, autenticidad, eh, diseño, eh, vanguardismo, Eso es un pantalón de chándal, brocados, color... Las Gigis. Pantalón de chanda, no podía ser de otra forma. Sí, que así para Natalia Alcaide. Dale la vuelta, dale la vuelta, porque seguramente. Bueno, impresionante. Eso es un, pantal un pantalón de una serie limitada de Gucci que está agotado, que ni en Farface ni en Gucci lo podéis conseguir, a lo mejor en otros tonos, pero este aquí lo tenemos en el correo gallego, yo creo que es un pantalón bueno que, que resume Resulta todas las tendencias. es así como super azafata. <laughs> tenemos un objeto de deseo en directo, la tela, la calidad, la firma y sobre todo conseguir algo que cuesta tanto conseguir, ¿no? que es... Está muy codiciado en todo el mundo, lo vemos en muchos videoclips, raperos de moda, de música. Y bueno, pues es un genio de, de Gucci, que Michelle, y que tanto eh, hemos hablado mucho en el programa y yo lo quería traer como un objeto de deseo. Lo vamos a intentar hacer más veces, abrir cajas, que es muy divertido, que sobre todo en estas, en estas fechas que vamos a abrir muchas, pues vamos ensayando, no, abriendo un objeto de deseo como es este. Bueno, me encanta, súper generosa. Ha querido que sea yo la que abra la caja, pero yo creo que es porque no puedes mover mucho las manos. <laughs> también, también, pero es que me parece... Una, es la compra no solo que buscas algo bonito, sino que es una experiencia, ¿no? Sí. Es cuando te llega el olor, la caja, las, las etiquetas, todo ese, todo ese mundo es como una experiencia que, bueno, que, que, que para tenerla tú también y, y te he dejado aquí, que me ha costado. Cuando ha llegado y no lo he podido abrir, abrir, me ha costado... Venía ella como por Dios, por Dios, que lleguen momento y lo podamos abrir, ¿no? Y sobre ah, todo lo importante desde aquí lo digo que la autenticidad en las cosas. Yo sé que los diseñadores tienen mucho trabajo, eh, es una empresa muy grande, facilita muchas labores a los demás, dan mucho empleo, mucha una riqueza en nuestro que sean cosas auténticas, por favor, porque eh, todo aquel que diseña pues merece ser bueno, reconocido. Desde aquí no, no a las imitaciones. No, no, no a las Ya invitaciones. lo veis que cuando me preguntáis seguro que hay? pues mira lo abierto ahora mismo. Vuelve a abrir, que me todo mucho. Te ha gustado mucho. Está encantado, está encantado. Ahora te lo, lo empaqueto y te lo dejo abrir a Vale. Mientras, mientras me voy con Juan Morandeira y su Zoom Style, Natalia Alcáñez vuelve a abrir el paquete que le ha chiflado. Venga, venga, envuélvelo como yo te lo dejo. Zoom Style y Juan Morandeira ahora. tiempo ahora de hablar de Zung Style con Juan Morandeira hoy seguimos en modo piña hoy seguimos en modo piña <laughs> pero hoy es piña piña costura <laughs> piña costura piña costura ¿Y sabes por qué porque esta lámpara está tejida a mano cada cristalito que ves ahí está tejido a mano sobre una estructura entonces es piña pero piña costura porque es como si fuera una lámpara de alta costura con sus cristalitos cosidos uno a uno bueno la de cosas que aprendemos con Juan desde luego esta lamparita es espectacular. ¿eh? Sí, es una vintage también y la verdad es que es una pieza especial y, y única. Pues una pieza más que yo creo que algún día tendremos que hacer un reportaje de las lámparas de Juan. Ya lo voy <laughs> adelantando porque me encanta. Y Juan Morandeira, más brillante que nunca. Hoy. Pues sí, estamos en Navidad y, bueno, o sea, si uno no se pone brillos en Navidad, no se los puede poner en ningún momento. Y, y como me rozo tanto con, apetecía, con ¿no? Natalia Alcaide y ella es tan brillosa, pues digo, mira, va, venga, voy a contagiarme <laughs> un poco de ella. Y aquí estoy. Estáis ahí haciendo, estáis ahí muy bien, ¿eh? Porque hacéis así mucho feedback los dos sí, sí. con vuestras cositas, con vuestras cositas. Exactamente. Bueno, pues. Con Juan Morandeira vamos a hablar de muchas tendencias de moda de esta temporada y empezamos hablando de árboles. Sí. Yo en es la que... escalera, que siempre <laughs> me... Mando. He visto árboles. He visto más cosas cosas que me han llamado más la atención, pero bueno, lo vamos descubriendo. Tendencia árboles. Tendencia árboles. Eh, los que ya habéis puesto el árbol, pues eh, veréis si estáis en tendencia o no. Y los que no han puesto el árbol aún tienen tiempo de ver qué, cuál de las tendencias que este año, 2019, está ahí como des, despunta, eh, se queda con ella y, y tiene un árbol de, de tendencia, ¿qué te parece? Me parece fantástico, ya lo decís, como estamos en época navideña, el espíritu navideño ha ah, entrado en ti. Sí, yo he venido efecto casi bola, dorada, navidad y todo este tipo de cosas que, que son las propias de este, de este tiempo. ¿no? Y, 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 y la tendencia de este año en, en árboles y en general es el blanco. El blanco puro, el blanco limpio, el blanco de nieve, porque realmente es un momento de nieve. Todos en esta época pensamos en la nieve. ¿no? Y este, que es el primero que os presento, es el más sencillo, el más minimal, el más escueto, por decir de alguna forma. ¿no? Y sería pues, un árbol, pero solo con efecto nieve, nada más y sus pequeñas luces. A mí me parece que es un árbol elegantísimo, es un árbol eh, que no pasa de moda nunca y es un árbol que puede encajar. En cualquier espacio. En un espacio barroco queda bonito, en un espacio eh, un poquito más actual también quedaría bien y que encaja perfectamente. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? A mí me encanta. Sí. Soy muy fan de los árboles blancos, sí. Pues, pues es una de las tendencias, que tenga blanco, sí o sí. ¿no? Esta es la más sencilla, por decirlo de alguna forma. ¿no? En la siguiente foto, ahora vamos a ver lo que es blanco con un poquito más. Y es verde, pero cuando los adornos son blancos, nada más. ¿Vale? Entonces. Eh, aquí plantamos un, un poco también el tema de reciclaje: eh, que ese árbol se pueda trasplantar, que no sea de plástico, el plástico no nos gusta absolutamente nada. <laughs> nada. Que los adornos sean de cristal. A mí es una cosa que me gusta especialmente porque creo que nos habíamos olvidado de esas bolas de cristal que tenían antiguamente eh, en, en los árboles nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? y que eran, pues a lo mejor eran poquitas, pero eran unas bolas de cristal maravillosas. ¿no? Y ahora, desde hace unos años, es todo plástico que no, sí. que, que no es el tema. ¿no? Entonces, pues bueno, en, con esos adornos de, de cristal y sobre verde, cosas totalmente blancas. Aquí ya le metemos un puntito más de mmm, adorno. El anterior era solo blanco y este es con adorno blanco. Mm. Este también está bien, yo creo que también encaja en cualquiera de los eh, ambientes que, que podamos tener. Es fácil, ¿no? es fácil de, es fácil, combinar. Es fácil fácil de, de combinar. combinar. Y ya vamos al tercero, que yo no soy muy barroco, pero la verdad es que creo que la Navidad es barroca. Creo que, es que eh, tiene que tener cosas y cosas y cosas, y cuantas más cosas, más, más, más Navidad es. Tú ¿no? no eres barroco, dice él. Yo no, <laughs> Yo no soy, soy barroco. barroco. <laughs> Tienes estos momentos. Tengo mis momento, momentos. Tengo mis momentos, pero no soy barroco. Y esto sería pues el árbol por excelencia de. Navidad en blanco. ¿no? Si te fijas está muy bien estructurado, tiene una cinta blanca que baja todo alrededor y que le da forma y que hace una especie de caracol y sobre esa cinta es donde se van colocando todos los adornos blancos. Entonces da, parece que es un efecto de que hay muchas cosas sin más, pero todo está organizado, medido, las bolas grandes en un lado, las pequeñas en el otro y que haga un efecto cargado, realmente cargado, pero un efecto como muy barroco y muy estructurado al mismo tiempo. Eh, es lo que te decía, yo no soy barroco, pero es que en la Navidad creo que el espíritu barroco se, se me viene, ¿no? Y, y, un, y un árbol de este tipo, pues tampoco me importaría, la verdad, no, no me molestaría. Tú eres más del primero. Yo soy más del primero, lo reconozco. Pero bueno, si hay que poner esto, también soy feliz poniendo. Venga, va. Ok, bueno, pues ya lo siguiente sería, si, si, si esto no nos acaba de encajar, sería darle un puntito de color, pero siempre con algo blanco. Y sería el árbol blanco y rojo. Este tiene el rojo navidad, porque papá noel es rojo, entonces el rojo es navidad y tiene que tener algo de, de ese rojo papá noel. ¿no? Entonces ya sería mezclar un poco con blanco y rojo sobre esa base de árbol verde que como volvemos a decir, bueno, pues lo sería que no sea de plástico, que sea un árbol de verdad, que lo podamos <laughs> trasplantar y que podamos darle una nueva vida al árbol, ¿no? Y los adornos, pues, en cristal o, por ejemplo, en madera. En madera también es un elemento que estamos usando mucho en las, en las decoraciones de árboles de Navidad porque también es reciclable, no son plásticos y de tanto que como más artesanal, más eh... que también se mucho, ¿no? El tema artesanal en los materiales para decorar los árboles, Exactamente. de ¿no? este puntas y de raíces, de arpilleros. Sí sí, 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 sí. Ahora veremos. Un poquito más en, en ese tema que tú sí. me hablas, ¿no? Cuando quitemos esto, estos árboles, ¿no? Y bueno, el siguiente paso sería un árbol blanco 100%, donde todo sea blanco. No tenga algún pequeñito toque de dorado y de plata, pero en general sea el blanco. El blanco, la verdad es que. No Se sé, da un efecto nieve, ¿no? que es un poco lo que todos asociamos con, con la Navidad. ¿no? La Navidad ojalá nevara, ¿no? Nos ojalá nevara. Parece que, ojalá nevada, ojalá. ¿no? Parece que una, un invierno, una Navidad ideal, es la de chimenea y nieve. ¿no? Entonces, bueno, pues ese árbol totalmente blanco refleja un poco ese efecto nieve que nos encantaría y que está pues, en, en la memoria de todos dentro de la Navidad. ¿no? Y bueno, y ya dentro del blanco, si quieres ir un pasito más allá, eh, la última tendencia es. Eh, todo blanco ¿m? con mucho papel. Si te fijas esta escalera, que ojalá también la tuviéramos todos, algunos la tenemos, otros no, pues esos son simplemente como eh, efecto papel ¿m? de estas eh, borlas, de, que tanto uh -huh. se usan para fiestas eh, de niños como para eh, cualquier evento, ¿no? mezcladas con un poquito de verde y todo eso hace un efecto también navidad, super súper bonito y nos da un punto como especial. Eso puede estar alrededor de una escalera, puede estar alrededor de una puerta, puede estar alrededor de, de una consola. Quiero decir no tiene por qué estar ahí. ¿no? Y nos da un punto pues como especial en adorno de casa y demás. Esto está gustando mucho y nos lo están pidiendo muchísimo también. ¿no? Y ya un, po un poquito más eh, de tendencia, la última tendencia sería blanco y lila. Entonces, bueno, es un árbol un poco atrevido. No a todo el mundo le gusta el lila, no a todo el mundo lo entiende. <laughs> a ti no te gusta. Estoy levantando la mano. ¿A quién no le gusta el lila? A mí. Exactamente. Entonces, no bueno, pues es la última tendencia que hay en árboles, pues por eso, porque es un color muy especial que hasta ahora no se usaba, ¿no? Entonces la tendencia última en árboles es blanco y esos toques plata y lila, pero sobre todo es el lila que, bueno, que, que le da la vuelta a todo alrededor al árbol, ¿no? Y que nos da un efecto cascada y que, bueno, en esta, foto, en esta preciosa foto, con su chimenea, por supuesto, al lado, pues ya caen incluso los regalos, tienen papel lila, y ya, pues estas eh, composiciones sí. que hacemos para, para resaltar el lila, ¿no? Al final, esto bueno, es que en mi casa no lo voy a tener así. No lo tienes que tener así, esto es para que cuando veamos la foto sepamos que el lila es el color que tiene, claro, que, es la tendencia. que tiene que estar ahí de tendencia. Y bueno, esto es un poco en árboles eh, tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí que ya cada vez más hay otros otros eh, motivos navideños que sustituyen al árbol y que, de, que nos dan u, otra forma de ver el árbol. ¿no? Y aquí ya sí que se piensa mucho en el, en el momento reciclaje, en el momento, lo hago yo, en el momento artesanal, este que, que hablábamos antes, ¿no? Y por ejemplo, pues este, este es un árbol muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, sobre una pared cualquiera de tu casa, ¿eh? con unas maderas que, bueno, que puedes encontrar, puedes comprar en cualquier sitio, y cuatro adornos que a ti te... Te gusten, signifiquen algo, o tengan alguna algo que ver con, con lo que significa para ti la Navidad. ¿no? Pues eh, tienes un árbol ¿m? y estás en el efecto reciclaje, porque esto lo puedes reciclar perfectamente, y no es el árbol típico verde mmm, que, ten, que tiene todo el mundo. ¿vale? Este ya es sobre un. como un bastidor, que también lo puede hacer uno perfectamente, ¿vale? y vas colgando una serie de piezas que las puedes hacer tú, las puedes comprar. Y te da otro tipo de árbol. Es un árbol transparente, diría yo, ¿m? porque ves para los dos lados, te puede hacer incluso de separador de una habitación o, o de, algún, de algún espacio, y te da y te da ese punto de Navidad sin ir a lo tradicional de, del árbol. ¿no? Y todo esto es sostenible, reciclable, eh, respetuoso con el medio ambiente, es una apuesta distinta. Sí. Eh, no es para todo el mundo, no todo el mundo la entiende, pero que yo creo que tiene también muchas cosas importantes. ¿no? Y estas ya son es las dos últimas eh, eh, opciones. ¿no? que bueno pues Tenemos muchos libros y no sabemos qué hacer con ellos. Pues si los colocamos. Me encanta, <laughs> super fan de ese árbol. <laughs> los colocamos, y además es muy fácil. Hacemos un círculo en la parte de abajo y cada vez lo vamos haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño y nos da la, la forma de árbol. Le pones eh, unas luces o adornos que tú quieras, y bueno, pues con todos esos libros que a veces no sabes lo que hacer, o revistas antiguas, o ese tipo de cosas que tenemos todos que a veces sí. no sabemos qué hacer con ellas, ni, ni si las coleccionamos o no, y demás, pues puedes hacer un árbol. Y si no, pues el típico de, de troncos, de, de pequeños tronquitos de, de madera, vale, esos están como muy desbastados por el agua, que le dan un acabado súper bonito y, y, y súper natural, ¿no? Sí. Y también hacer esta, estas composiciones, con lo cual no tiene árbol el que no quiere, porque... Eh, todos podemos hacer un árbol, ¿no? Y esta ya es la versión atrevida, atrevida, distinta y con un punto un poco loco, ¿no? Y es eh, cualquier esquina de tu casa, olvídate del árbol, olvídate de la madera, coges bolas realmente de distintos tamaños y con unos tamaños que sean eh, que llamen la atención, ¿no? Para que sea un poco a ver, qué pasa aquí, ¿no? Y ya pues, las colocamos en una disposición. Esto se puede pegar con silicona, se puede pegar pues, con cualquier tipo de estos pegamentos que hay ahora. Y podemos hacer una especie de árbol un poco más psicodélico moderno. ¿no? Y le damos un punto más especial pues, a una casa que sea un poco más de diseño. Y ya la última, y para mí la, la más bonita y la que yo pondría en mi casa, sería esto: que es como eh, liviano, heterogéneo. Eh, y es una rama de árbol. Pintada de dorado con luces doradas. no Esto bien colocado en ciertos espacios de tu salón, de, de tu entrada, lo que sea, bueno da, da un ambiente tan bonito, tan relajado y tan especial que es como... Me parece preciosísimo. Así como el anterior lo veo más para mi cumpleaños que para Navidad. O sea, me las, cuesta verlo en Navidad. El de las bolas grandes. Este me encanta. Este, sí. este queda realmente bonito. También lo, los, lo, lo hemos colocado mucho porque tiene un punto eh, distinto, pero como, distinto como muy elegante, sí. ¿no? muy muy sutil y muy muy elegante. Y gusta muchísimo. Con, lo cual, ¿con, el, cuál te, ¿Con cuál nos quedamos? Pues mira, yo con el primero y con el último. El primero el primer de todo blanco, nevado y tal, sin más, para mí ya estaba perfecto. También es verdad que yo no soy de árboles de Navidad, ya. entonces también me voy un poco, pues dentro de lo tradicional, el árbol eh, de siempre, pero totalmente nevado, que me parecía muy bonito uh -huh. para muchos ambientes, y el último que me lo pondría en Navidad y, 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 y cualquier día, porque me parece súper bonito. ¿eh? Sí, adoro. tiene un punto también de escultura que podría funcionar uh -huh. perfectamente. Bueno, pues tanto. yo me voy a quedar con el tercero, que es el más barroco. Y como no he puesto árbol en mi casa y, y lo tengo que poner, eh, nos vamos a ir a comprar eh, bolas y adornos y, y cosas. A un mercadillo tipo. navideño me llevas. Exactamente, dónde vamos a comprar si no ese tipo de cosas. Y te voy a llevar. Ay, que me va a encantar. Va a encantar. Y te voy a llevar, pues mira, es que es de cuento esto. O es sea, de cuento. Es sí. totalmente de cuento, pero no, 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 no es de cuento, es verdad. Yo he estado ahí, es, es, es real, eso, eso es así, ¿no? Yo creo que los mejores mercadillos están en Centroeuropa. O sea, Centro Europa es fantástica para este tipo de cosas. Las viven, las sientan, las organizan de una forma especial, ¿no? Y a pesar del frío, de la nieve y todo, o sea, están todos en la calle, todos están eh, paseando, comiendo, cenando, ¿no? Esto sería el mercadillo de esto sería en Budapest, ¿no? Hay tres mercadillos en Budapest, ¿vale? Está el Borosmari, el San Esteban ¿vale? y otro más. Es lo, el, este es el más para mí el más bonito y el, y el más famoso, ¿no? El Bonos Mari. A mí me encanta pasear por este mercadillo. Son más de 150 casitas de madera, o sea, preciosas, o sea, casitas de cuento de madera, no, no tolditos, ni cositas... No, uh -huh. casitas de madera, ¿no? Están casi dos meses puestas, con lo cual eh, están acondicionadas de una forma eh, perfecta para poder comer, para poder eh, tomarte un café. Eh, hay cafeterías hay restaurantes eh, te puedes comprar cualquier pastel típico eh, de navidad y de cocina húngara vale que son riquísimos y simplemente pasear por ahí, o sea, ahí respiras la Navidad de verdad. O sea, da igual que haga frío, que no haga frío, que nieve, que no nieve, el, respiras Navidad. Pero es que es la típica imagen de Navidad de cuento que todos tenemos asociados en nuestra retina a cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando piensas, ¿cómo es la Navidad de cuento? Como es este mercadillo exact, en Budapest. Exactamente, ¿no? así de claro. Sí, Tú llegas ahí no. y dices, Dios, la Navidad que solo estaba en mi cabeza, aquí es verdad. Así, así de claro, ahí, ahí la tienes. ¿no? Me encanta. Y la verdad es que es una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo, llegar a un mercadillo de esos, tomarte el vino aquí tinto este caliente que se toman ellos, que bueno, no es que esté muy bueno, pero, pero es como que lo tienes que tomar, ¿no? Y vas por la calle paseando con el vino tinto este caliente, ¿no? Que vamos, si no entras en calor con eso, no entras en calor con nada, ¿eh? y comprarte pues unas, unas cuantas... Eh, pues, figuras para el árbol... ahí es todo como muy ecológico todo como muy de madera muy de cristal todo como muy hecho a mano con lo cual es una maravilla dar un paseo por, por, ese, por ese por ese por cualquiera de los tres que hay no tú fíjate es una ciudad y tiene tres mercadillos o sea es es, es como muy de ellos no funciona muy bien y después de esto hombre, una vez que estamos en Budapest no podemos pasar sin ir a dar una vuelta por el Parlamento que es una joya de la arquitectura ¿eh? Y por supuesto por el Danubio, si podemos dar un pasito por el Danubio, por el Danubio alrededor eh, y ver toda esta arquitectura que es increíble y monumental, pues yo creo que eso vamos, le levanta el alma y el espíritu a, a cualquiera. Es una de las eh, visiones o estampas que a mí más me, impre me han impresionado desde, desde el río. ¿no? En la parte, tú sabes que el río divide Buda y Pez, ¿no? depende sí. si estás en un lado, estás en Buda, Cosistas en, en PES. Vale. Y bueno, ya después de estar ahí, estar en, en, en Budapest, eh, darnos un bañito, ¿cómo lo ves? Lo veo fantástico y además hago trampa porque pone cuerpos danones. Y a mí <laughs> dije, este es mi sitio. <laughs> bueno, este es el balneario eh, Geller, ¿También? es un balneario famosísimo, hay también muchos ahí, ¿no? Donde eh, esta es la parte de fuera, yo me he bañado ahí fuera. Eh, en ¿Sí? invierno, sí. La verdad es que la sensación es increíble porque te metes ahí dentro de esa agua que está eh, calentísima, con la cabeza fuera, que es como que se te va a congelar la cabeza, ¿no? Y la sensación es increíblemente distinta, eh, es como, bueno, sorprendente, ¿no? Sí. Cuando sales de ahí sí que sales corriendo, ¿eh? porque si no te quedas congelado. Y esta es la parte de dentro, esta es la parte de dentro, y aquí eh, yo no sé si te acuerdas del famoso anuncio de los cuerpos Danone. Corpos Zanones. Exactamente, pues aquí se rodó este anuncio. ¿no? Realmente estás metido aquí, en este balneario, y es como si estuvieras en una catedral, o sea, como si te estuvieras bañando en una catedral o en un palacio. ¿no? La sensación vuelve a ser como, mmm, qué pasada, ¿no? qué, 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 qué increíble, ¿no? con una temperatura perfecta para estar ahí. Y pues yo estaría horas y horas y horas, porque es agradable, es bonito, la visión es, vamos, o sea, es maravillosa. Esas columnas, esos techos, es algo eh, fuera de lo normal, ¿no? o sea, es, es precioso. ¿no? Fíjate y... que yo no conozco Budapest y, y es de los que tengo ahí siempre como para escapada, una escapada a Budapest y me estás dando una gana terrible. ¿eh? Sí, 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 pues fíjate, yo estuve un fin de año y, y me encantó, me encantó. Además, tenemos que decir también que que económicamente es como muy accesible porque los precios allí están muy controlados entonces para nosotros pues hasta es barato por decirlo de alguna forma no con lo cual es una escapada eh, muy buena que en tres días lo haces un poco ya si te vas a los alrededores pues no porque entonces ya eh, te haces más, sí. más más tiempo pero pero fenomenal y tiene unas cuantas cosas que la verdad que son yo creo que dignas de ver muchas pero esto eh, una una de ellas no tener la sensación esa es eh, genial te creo absolutamente. Estoy ya pensando cuándo. Estoy haciendo mi calendario mental para irme a Budapest. Pues nada, oye, buscamos fecha y yo mmm, me encantaría hacerte decir O sea qué. Encantado. Nos vamos, eh. ¿sí? Vámonos, vámonos. Y sí. luego te llevaría a tomar un, pues un chocolatito, ¿no? Porque con el frío que hace y demás, pues tomamos un chocolate y lo vamos a tomar en el café Nueva York. Que esto es un poco como salir de la piscina y tomarte un café. Como ya hemos tomado el vino, siendo los ahora nos vamos de café. Sí, ¿no? chocolatito. Con una mira, aquí un chocolatito, con una selección de dulces húngaros y yo creo que ya después de esto poco poco más eh, nos queda que hacer, porque el sitio es también es un, un edificio del siglo XX, eh, fantástico que tiene un hotel encima y que bueno que tú ves la cafetería por fuera y te impone, ¿no? Porque es, es, es bueno, pues ya lo ves unos arcos y unas cosas. Eh, eh, maravillosas, ¿no? Pero no, es una cafetería donde tú puedes entrar a tomarte pues simplemente un chocolatito y unos, una selección de dulces, puedes tomarte una hamburguesa o lo que quieras, pero sí que vale la pena entrar aquí a lo que quieras, a lo que te apetezca en ese momento, ¿no? Que te lleve el recorrido, pero, pero, pero vale la pena eh, el café Nueva York café Nueva yo me lo apunto también para que me lleves. Apúndatelo. Y después de esto te voy a llevar a una tienda que es 100% ecológica, reciclable, eh, respetuosa con el medio ambiente, eh, lo tiene absolutamente todo. Es un poco cueva, si te fijas, ¿no? pero todo está hecho con tejido de algodón 100%, lo que son los, las partes de techo y, y pared, uh -huh. ¿no? procede de alguna forma, ¿vale? y el suelo está hecho con rodajas de, de madera de árbol cortadas como si fueran lonchas de salami ¿m? y puestas sobre el suelo. Entonces, todo lo que hay es totalmente ecológico. Y las prendas también son todas ecológicas. Las formas de los percheros están hechas en madera ¿m? y es 100% mmm ecológica. La verdad es que cuando entras la sensación es un poco de, de caverna, ¿no? pero una vez que vas viendo eh, y sabes la historia y por qué está hecha y, y el concepto que, que nos están dando y el mensaje que nos dan, dando, la verdad es que me parece que es eh, muy original porque no conozco ninguna tienda así. Es decir, unas pues tienen una parte, otras otras, pero esta lo tiene absolutamente todo. El producto es especial por ser 100% ecológico y la tienda en sí tiene un, un punto muy muy distinto, ¿no? y, y bueno, la verdad es que eh, cuando estábamos pensando todo esto para, para poder ir en algún momento contigo, digo, ¿y qué me llevo? ¿Qué me llevo? Ahora sí que nos vas a sorprender a base de <laughs> ¿Qué me llevo? Entonces estaba mirando como lo del armario ya no estaba mirando y dije, a ver, ¿qué es lo último que acaba de salir al mercado, ¿no? Y Muschino, acaba de sacar su colección para el invierno que viene, nos da tiempo de ir, no hace falta que vayamos ahora porque esto es para el invierno uh -huh. que viene. Y he visto esta, estas prendas que, bueno, como se lleva todo lo maxi, dije yo, hombre, pues mira, esta especie de cazadora, abrigo, chaquetón, eh, que debe tener por dentro 20.000 capas de cualquier aislante que te puedas imaginar, me parece que es fantástico porque no voy a tener frío. Y con esa gorra, aunque nos nieve, Vamos, o sea, te, me tapo yo y te tapo a ti si hace falta. Esto lo acaba de presentar Musquino para el invierno del 2020, ¿no? Y ha he hecho todo maxi grande, maxi exagerado, maxi barroco, ¿no? Eh, estas dos prendas, bueno, el plumas este, ya lo ves, o sea, yo creo que incluso puedo meter dentro gente si quiero. Puedes pues meter gente dentro, puedes ponértelo de cobertor de la cama modo de edredón, que yo creo que te da. Me da de todo, me da de Incluso todo. Incluso para la de 1,50, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, yo como no quiero pasar frío, eh, me voy a llevar estas dos looks, que para andar por los mercadillos y dar una vuelta por allí, sí, sí, sí. creo que voy a ir súper, sí, sí. súper abrigado y, y súper moderno, porque ya te digo que esto ni siquiera salió, lo veremos a partir del de invierno de 2020. Bueno, y además es fantástico para irte de viaje con eso, porque te localizamos enseguida. Esto de los multitudes te pierdes, no, ya sabemos dónde vas a Mi estar. Mi fosforito, vamos, lo vais a ver desde lejos. Juan, muchísimas gracias a por habernos ande. traído tantas cosas maravillosas hoy a esta sección. Gracias. Y nosotros, no te vayas muy lejos porque vamos a seguir hablando de Navidad y muchas cuestiones alrededor de, de esta celebración y de los looks que corresponden. Hola a todos, hoy la verdad es que estoy feliz. Estoy feliz porque quería buscar algo que fuese muy fácil, muy fácil para que todo el mundo se lanzara a reciclar, a reutilizar y lo he conseguido. Lo he conseguido porque lo que vamos a hacer es muy sencillo. Es Esta blusa que estáis viendo en imagen, o sea, una blusa negra en principio, eh, lisita, muy mona, muy mona, adorable, eh, mía, pues quería darle un nuevo aire y ¿qué he hecho? No, convertirla en la que llevo puesta, que es darle un, un aire con la nueva tendencia de los flecos, con otra mirada para los flecos, si es cierto, porque en vez de que también podría ser que lo que hiciera fuera ponerle flecos de los habituales de seda, que podrían ser pues en un solo tono, en varios tonos, no sé qué, pues encontré estos flecos de guipur que me fascinaron. Entonces. Dije, venga, esta es la mía. Sencillo, sencillo, fácil, facilísimo. Para todo el que quiera. Mi blusa es de manga japonesa, pero podéis hacerlo en una blusa de manga pegada sin problema ninguno o en un vestido. Por lo tanto, no tenéis excusa. Poneros manos a la obra. Yo os cuento lo que hay que hacer, que es fácil, muy fácil. ¿Qué necesitamos? Bueno, la blusa o vestido. Necesitamos eso que, que estabais viendo hace un momento, que era el, el, la tira de flecos, que en este caso ya digo, es un encaje de guipur que hace unos flecos bonísimos. Y luego el diseño, que estáis viendo ahora ahí en imagen cómo ya hemos plasmado la idea de lo que mmm, yo quería hacer y era darle toda una dimensión de volumen a lo largo de las mangas dándole muchísima importancia a las mangas y también al escote por lo tanto haciendo que el cambio sea muy grande mmm, Realmente la imagen que transmite esta blusa que llevo yo ahora puesta, comparado con la anterior versión que era totalmente lisa, el cambio es totalmente radical y lo vamos a hacer en menos tiempo de lo que dura el programa. Bien, necesitamos lo que hablábamos antes: la blusa o vestido, porque esto en un vestido queda monísimo, y necesitamos el fleco. Que, como os hablaba antes, puede ser pues desde cintas de tela, que los hay preciosísimas atinadas, como en este caso el guipur, que hace fleco, puede ser el fleco de seda de los de toda la vida, sin más. Bueno, el que vosotros decidáis, bueno, de, por ejemplo, de, pages, de, de 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 pedrería, que ahora para estas fiestas nos vendría genial. Eso, la idea: fleco más blusa, con el diseño todo seguido, manga, escote, manga, todo seguido. Eh, ¿Qué se hace? Nada, marcar el centro del escote y, y de, para saber dónde estamos, pero bueno, que incluso ni siquiera podemos empezar por una manga, seguimos todo alrededor, marcando, pues mira, en este caso yo elegí dejar un trocito porque esto tiene fleco, todo alrededor pasando por el escote hasta la otra manga. Lo siguiente cosemos, como veis marcado en esta imagen, es eh, coserlo solo por la parte superior. ¿Para qué? Para que quede todo muchísimo movimiento y que haga la gracia precisamente de los flecos. En este caso, con el guipur podríamos haberlo cosido más, pero no, solo la parte superior. ¿Que lo que queréis, o sea, que sois muy hábiles y lo hacéis a máquina? Pues perfecto, es una pasada máquina y ya está. ¿Que lo que queréis es hacerlo a mano? Porque, bueno, pues a lo mejor la manga es más estrechita que esta y la máquina no entra bien y no sé qué. Pues nada, una puntadita ahí atrás con... El hilo a tono de la blusa, de estas que quedan el pespunte, que lo hemos hablado en muchísimos de los programas, que es una puntada que queda simplemente un milímetro por arriba y todo es por abajo, una puntadita atrás, quedará perfecto. Y el resultado, pues ya lo estáis viendo. Un cambio total, con muchísimo movimiento, con el protagonismo de las mangas, es decir, hemos hecho una reinterpretación de la tendencia flecos. Fantástica y en menos de cinco minutos. Ahí lo tenéis, tanto en la imagen fotografiada como en la imagen que yo llevo, que estoy feliz con mi blusa. Así que no tenéis pretexto a reciclar. Venga, no os lo perdáis. Un besazo. Pues vamos a hablar de la Navidad y de todo lo que conlleva alrededor, y lo vamos a hacer con el equipo de Coruña que viene más brillante que nunca: Juan Morandeira y Natalia ¿de ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Ya les dije que no se vayan lejos, que vuelven a estar conmigo sentados para hablar de la Navidad, porque nos la adelantó Juan en su Zoom Style y me quedé con ella. Se lleva el brillante, ¿no? El brillo, sí. brillo, brillo. Después de vernos a nosotros dos, que sin ponernos de acuerdo hemos aparecido así, el que no lo tenga claro ya... Ha quedado claro que estamos ya introducidos en estas fiestas y a cada lado del mundo lentejuela, brillo dorado y el más es más, lo llevamos, pero ya en el ADN, ¿no? Totalmente. Todas las fiestas. Bueno, y Está Totalmente. claro que tenéis la mente conectada. Total. Total. Coincidir porque jura que no sabían cómo venía vestido el uno del otro. A partir de ahora le pregunto, porque me come mi espacio. Bueno, pues vamos a hablar de muchos temas alrededor de la Navidad que tienen que ver con la moda y las tendencias. Y vamos a irnos primero a, para introducir un poco el tema, una de las fiestas que se hacen aquí todos los años y con la que muchos dicen que se inaugura oficialmente la Navidad. Es la gala de la Fundación Andrea, que todos los años recauda fondos para los niños que están hospitalizados, para los niños que sufren enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Vamos a ver cómo fue esa noche que se celebró unas semanas atrás y vamos a hablar de muchos estilismos alrededor de esas fiestas solidarias. pues veíamos muchos de los invitados que fueron esa noche a la Fundación Andrea, una fundación que recauda fondos para niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales, y que es siempre un poco como el punto de partida de las fiestas solidarias para inaugurar la Navidad. Como veis, fiesta navideña, ¿no? Ya sin irnos a los voluntarios que iban vestidos con el gorrito de Papá Noel, que a mí es un punto que me hace mucha gracia, que me gusta, pues una fiesta. ¿De noche? ¿Se supone que es fiesta de gala? ¿Qué os ha parecido? Me encanta. ¡Ay, de esto en coro! A mí me encanta. Yo tendría que haber más, no solamente porque es una fiesta solidaria, entonces toda la gente que se ha arreglado, se ha molestado, que siempre decimos lo mismo, y es muy importante que ha invertido, que se ha, eh, se ha preparado, se ha mirado al espejo y decir ¿qué me pongo esa preocupación? Aparte que es un fin solidario, es un fin de amigos... Y de demostrar también que todos queremos ir a fiestas. Necesitamos que haya más fiestas. Hay que realizar más eventos como esto para que la gente vaya tan guapa como he visto ahí. Que hemos visto color, hemos visto dorados, hemos visto largos, cortos. Mucho rojo. Mucho rojo. Pero pues bueno, eso es muy bonito porque la Navidad es lo que gran. tiene: el rojo, el dorado, el verde. Yo pondría toda la gama de colores, incluido el blanco, que ya sabes que es mi favorito. Pero yo creo que es una, una gala que he visto bastante, bastante, bastante eh, nivel porque fíjate los, hasta los hombres así lo he visto muy de refilón pero vamos a ir detalladamente pero me ha gustado muchísimo las corbatas las camisas los trajes ahí no he, no he visto ningún jeans y eso me da buenas pilas <laughs> no mucho traje yo? mucho caballero sí, 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 con trajes sí sí eh, a ver en general lo, lo que decíamos no aunque lo hemos visto un poco así por encima la verdad es que la sensación es como como buena como que, que, que la gente se ha preocupado un poco ¿no? por, lo, por lo que llevaba, ¿no? independientemente de lo maravilloso que es asistir a una cosa de este tipo. ¿no? Yo creo y sí que, que son había las fiestas porque están próximas a las fiestas. Pues puede ser, puede ser. ¿no? pero había corto, largo, más mm. brillo, menos brillo. pero en general, eh, se veía ambiente fiesta, mm. se veía bastante gusto y se veía pues, una preocupación por, por asistir a, a un acto de este tipo dentro de, de, lo, que, de lo que corresponde. yo creo esto, que o sea. la gente tiene mucha gana de fiesta que hay pocas, es lo que vuelvo a recalcar otra vez, hay pocas para tener un evento donde tú te permitas arreglarte un poquito fuera de lo, la normalidad de los eventos que suelen ser por la tarde o al mediodía, por la mañana, esas comidas que se alargan a lo mejor hasta la tarde te permiten ir un poquito más especial, pero eventos así de noche, donde te permita usar todo tipo de largos, como es en este caso, yo creo que la gente necesita eh, lucirse más. Y tener más eventos como este. Desde aquí lo digo muchas veces, ¿no? para sí, que haya más... Y sobre ¿no? todo estos es que son voluntarios, ¿no? son pues, porque realmente queremos aportar, queremos... Eh, dar un poquito de nosotros y nos apetece, ¿no? Cuando tenemos fiestas que tenemos que ir por obligación, es cuando ya empezamos, ¡ah! ¡qué rollo o qué esto! ¿no? Y además en esta fecha Pero... que hay tantos escaparates con tantos mm. modelos distintos, dices bueno me gusta este, tengo dudas con este y solamente tengo una fiesta para lucirlo, pues tengo muchos más y puedo comprarme los tres, <laughs> lo que me gusta bien. No, no, <laughs> todo lo que sea comprar, todo lo que sea brillo, ¿no? Eh, a una fiesta de este tipo, ¿por qué optaríais vosotros, por ejemplo, para dar así? Esos consejos de moda para, para ir bien, porque yo creo que también es un poco este punto cuando ya de repente es una gala que ya va más allá eh, de lo que es puramente formal, de cena y demás, que a veces la, a la parece que un poco que a la, a la gente le da miedo que sea excesivo. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ir adecuadamente? Yo creo que es lo que comentábamos antes. Eh, ...tienen miedo a ser excesivo... ...pero como están próximos estas fechas... ...donde vamos a mirar para otro lado a lo mejor... ...entonces te permites mucho más... ...la lentejuela, los brillos, la, el terciopelo... ...que a lo mejor en otras fechas pues dices... ...bueno pues es demasiado ceremonioso... ...o a lo mejor es demasiado... ...yo que sé, demasiado brillante... ...pero como estamos tan próximos a la Navidad... ...la gente lo entiende... ...entiende que el lenguaje... ...es como un pre-navideño... ...entonces se entiende que... ...vamos a ir un poco más excesivos... ...y parece más una gala de, de Navidad que una gala que lo es también que es una gala más de cualquier, por ejemplo si fuera un mes anterior o sea que a lo mejor te, te coibes un poquito más con la lentejuela o con el dorado con... aquí se permite todo porque es como un fin de año adelantado me da la sensación entonces he visto que la gente se ha atrevido con el terciopelo he visto mangas muy voluminosos colores ya la gente se está escapando un poquito más del negro más formal tanto rojo como hemos hablado sí. y me ha parecido a mí me ha gustado mucho o sea tú qué te parece Juan sí sobre estoy todo... totalmente de acuerdo contigo con todo lo que dices y aparte es que yo creo que Valentino con su alta costura desde hace tres temporadas que sí. empezó a hacer los maxi volúmenes los volantes y las mangas fuera normal creo que ya eh, es como una fuente que hace tres años se le hizo en su primer desfile y fue cayendo y ya lo tenemos en la calle sí sí ya, está arraigado no exactamente a nosotros, ya sí. cualquiera en, en cualquier tienda Low cost, podemos decirlo, hay grandes eh, mangas farol, abullonadas. ¿no? Y eso eh, que yo pensé que, iba, que nos iba a costar, ¿no? que la gente lo, lo, uh -huh. lo llevara a la calle, no. O sea, lo han, le ha encantado y todo el mundo se lo pone y ahí lo hemos visto. Hemos visto grandes mangas y hemos visto cosas muy muy exageradas. ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que todo ayuda. El momento, la Navidad, el tipo de, de evento y hace que podamos ser exagerados y que entre perfectamente. A mí me sabe, de lo que me gusta calles. es que la gente al ver esto entiende que dice, es la famosa frase, yo no lo llevo varía, pero entiendo que se lleve porque está de moda. No, esa frase a mí me gusta porque ahora la gente antes sí. se compraba la ropa y yo eso no lo llevo porque no lo veo tal. Pero esto, hay gente que ve esos volúmenes en las mangas, como hemos visto, como otra lentejuela, y dice, pues no ya no me sorprende tanto. Sé que está de moda, yo no lo llevo, que sigo siendo más discreta y tal, pero entiendo, porque el lenguaje de la moda sí. es tan poderoso, sí. que entiendo que eso lo he visto por activa y por pasiva, en revistas de moda, en escaparates, que entiendo que la gente lo lleve. ¿no? Entonces, eso es lo que... Que hay cabida para toda, la gente ya no se asusta tanto, entonces eso es lo que a mí me gusta, sí. que no se asusten de los colores, por favor. Bueno, muchas iniciativas solidarias, esta es una de ellas, pero estamos rodeada de, de todas ellas. Y es la época, ¿no? Sí. Ojalá fueran más durante todo el año, en vez de concentrarse tanto, ¿tendríamos tantas ganas? ¿Nos volcaríamos? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, sí, 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 sí. <laughs> Yo sí, es que la palabra. A mí, fiesta... por ejemplo, ves me da mucha pena que todas se celebren en esta época. Sí. Creo que estamos sobresaturados de, de actos de este tipo y al final, fíjate, tú decías, es que la gente tiene muchas ganas de ir. Y es como que se pierde un poco lo que es en el fondo, ¿no? la esencia de lo que debería ser. Sí. Que es quiero ayudar, quiero apoyar y a veces tampoco es tan. Sí. Yo creo que las cosas, que ojalá fuera durante más tiempo. Yo o sea, creo no que me encantaría excusas, que Nuestros cursos solidarias, ¿no? En este caso, que, y más, que, repartidas, o más ¿no? repartidas, sería maravilloso en enero, que es un mes aburridísimo, que hubiera alguna. Ay, pero lo hacemos. Lo que nos cuesta. O sea, nosotros yo creo hacer que nosotros, nagal, nosotros nuestra pero... cena de Navidad la vamos a hacer en enero, este. <laughs> sí, 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 sí. Pero yo quiero eh, que, que tengamos, que sigamos ese, ese espíritu. O sea, yo quiero trajes largos. Yo quiero sofisticación. Mucho yo quiero, pero al final después no me van a hacer caso, pero yo quiero... Eh, que sea así, que sea más espectáculo por ejemplo en otras ciudades, capitales de provincia o, o otras ciudades más importantes a lo mejor pues está más acostumbrado que haya eventos más a menudo por eso la gente a lo mejor lo echa todo ese día y se lo pone todo, que también hay que dosificarlo, pero podemos hacer otro en enero, el día de los enamorados en febrero, podemos en hacer será, en por agosto, fiestas, será, será por fiestas por, y por ganas de fiesta bueno, lo que sí hay muchísimo durante todos estos días, estamos ya acabando y ahí Juan lo dirá con la postrería pero son comidas y cenas de empresa, ¿no? Sabes que hay ese chiste que circula por la red que dice hay más cenas de empresa que empresas, ¿no? <laughs> <laughs> que viene siendo un poco eso. Pero no sé si lo estáis notando. Sí, yo, yo lo estoy notando, eh, sobre todo en, en mi local, lo, estoy, lo estamos notando muchísimo porque es el mes que lo notas, ¿no? y la verdad es que cada vez hubo unos años ahí atrás como que bueno la cosa se quedó rentizada pues la famosa se hace crisis un viento, sí, no, sí 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 pero ahora ya se vuelve otra vez a la cena de empresa y si no la cena de empresa lo hacemos nosotros los, los que conformamos la empresa ¿no? al final nos apetece nos apetece vernos nos apetece eh, tomar algo y nos apetece vestirnos distinto que del día a día también no la mitad de las veces entonces eh, ahí eh, realmente ves looks de todo tipo ahí eh, la que lo saca todo para la cena de empresa y lleva todos los brillos que encuentra la que va casi como si fuera a la oficina, eh, depende un poco, ¿no? Así que es una amalgama muy, muy, muy completa, porque es lo que hablábamos siempre, ¿no? El hombre lo tiene como muy limitado, pero la mujer tiene un abanico tan grande, que ahí en esas cosas creo que a veces eh, se pierde un poco la noción y, y bueno, está la democracia de que cada uno va como quiere, pero sí que luego todo junto es como, uy, hay, hay alguien aquí que, que no encajó bien eh, la historia. Yo estoy notando más cenas? porque lo estoy notando en, en mi cintura. Mi cintura ya la he perdido, tienes, quiero que lo sepa. Tienes es más compromiso. Que tengo muchos más compromisos, pero lo que yo estoy notando, sobre todo no solamente en las cenas de empresa, parece, parece que la gente quiere mucho más fiesta, ¿no? sino que lo estoy notando también en comidas, que hasta ahora no había tanta comida, todo lo ¿Sí? dejábamos para la cena, entonces buscabas un luz de noche, el típico pantalón negro, eh, los típicos modelos más de lentejuelas de noche, pero es que ahora resulta que como la lentejuela también se puede llevar al mediodía, pues también notas cuando hay comidas en porque está todo el mundo arreglado y lo que me gusta me paro y me miro veo sandalias lloviendo veo sandalias para la lentejuela entonces me doy cuenta que a la gente ya también le gusta vestirse mmm, divina al mediodía y eso es lo que siempre nosotros decimos lleváis una bolsa de deportes la ropa los tacones los complementos y podemos hacer looks maravillosos y, que, y si no te da tiempo pues cambias si tienes té y tienes comida pues un, un smoking, un traje de chaqueta, cambias un el top lencero o, o de. ¿Cómo me gustan a mí las mangas? Estas abullonas. <laughs> mucho lures, mucho, mucha, mucha mucho escote escote palabra de honor mucha pluma todo eso lo llevas te cambias te haces varios looks y la gente ya engancha bueno, lo, lo de las la mangas y los también. escotes corazón ya hemos visto que te gustan ¿eh? ya lo hemos sí visto. me gusta pero también lo hemos visto en esta fiesta que hay gente que también nos ha visto en más de una ocasión en el programa y dijo uy voy a llevar esta en manga bullonada porque a Natalia le gusta mucho es lo que tiene ese influencia es lo que tiene verdad. pues es verdad que decías ahora de las lentejuelas me estaba viniendo a la cabeza que yo soy mucho de lentejuela para el día a día y, y estaba viendo un look maravilloso de Espido Freire mm. que en su cuenta de Instagram que lleva un, pues como una gabardina un jersey y más un pulver... y una falda muy bonita eh, plateada en tonos plateados de lentejuela con un taconazo ...12 de la mañana no de me voy a no sé dónde y entonces a mí me hizo gracia porque decía, qué mejor que brillar para los días de lluvia, ¿no? Y yo decía, sí. pues sí. Me hizo Pero gracia que no le decía yo, es que no falla, días de lluvia mmm, ponle el y me decía ella y labios rojos <laughs> y tú no sabes la cantidad de constipados que hay por culpa de las faldas de lentejuelas porque ahora todo el mundo está llevándolas la, 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 las sandalias a veces que son atemporales tanto en verano como en invierno que lo estamos viendo y quedan ideales de lentejuela pues yo el otro día lloviendo con el paraguas vi a una chica súper glamurosa que le iba a hacer una foto pero no me dio tiempo antes de sacar el paraguas eh, no podía donde iba con la lentejuela y con la sandalias lloviendo la gente ya lo toma como pues algo que es normal mira va a una cena va una va a una comida es algo normal ya llevamos el calzado a mí de, oficio, las de la sandalia. de vera. con la falda de lentejuela con, ¿Con eh, bota bota? a mí me, me encanta a mí sí que sí, me resulta sí, 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 a, a mí mejor. también me gusta y si son botas de lluvia o ahora que vienen mucho también las botas cowboy que las hemos visto hasta la saciedad desde aquí todo el mundo que no sabe que se llevan las botas pues le decimos se llevan las botas cowboy, sí. con todo bueno pues con <laughs> la falda mí, de lentejuela también a mí me encanta la sandalias con cafetín. También... Me encanta, ¿no? Con un calcetín blanco de deporte, obviamente, que también se puede poner, ¿no? Pero con un calcetín con un poquito de lures y demás, me parece que le da un punto eh, distinto, súper especial y que, le, que, que, que creo que tiene un punto de distinción. La próxima vez voy a venir en tu honor con unos eh, calcetines con brillantitos Venga. que me he comprado. Mira, a si veces estamos es verdad. sincronizados. Eso sí, es no lo sé. Sí, sí, además es que eso sí que no lo lleva todo el mundo y, sí. y es un punto distinto, tampoco lo sabe llevar todo el mundo. ¿no? La palabra pero, clave, no lo lleva todo el mundo. Sí, pero, pero tiene un punto de distinción. Eh, que yo creo que, que, que marca la diferencia. Bueno, yo creo que la clave está un poco en lo que acabas de decir tú: no lo lleva todo el mundo, pero además es que no lo sabe llevar todo el no. mundo. Y yo creo no, que no eso claro. es importante no. porque hay no. muchísimas sí. tendencias que muchas veces las ves y te resultan y te gustan estéticamente, pero no las ves en ti, no sí. las sabes llevar. Tú te ves en sí. un espejo y dices, me queda muy bien, pero no las sé llevar. O sea, no, no me acabo de sentir como y Yo creo que eso es lo peor que hay. El secreto de saber vestir es saber llevar las cosas. ¿no? Eso es el, el mayor, o sea, yo creo que sería el logro, para eso estudiamos todos y procuramos hacer las cosas bien, cuando nos vemos en un espejo y podemos soportar aquello que vemos en tendencia en pasarela en la calle y dices, pues mira, yo también lo puedo llevar, sé llevarlo. Es difícil, es el secreto de vestir bien. Sí, él el, 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 el tiene algo especial ¿no? mm. y, y le pones un saco y le queda bien, le ¿no? queda ese bien. tipo de personas que, que todo le queda bien, el resto sí que debemos de analizar un poco, aunque yo soy partidario y que cada uno vaya como quiera, ah, ¿no? por pero, pero, sí. pero aún así, bueno, pues eh, analizar un poco pero lo que fí, realmente mira, fíjate, te favorece. A mí te diría más, me da buen rollo cuando cada uno, sabes, muchas veces que ves a lo mejor a personas que van pues, con ropa que todo el mundo dice que no le favorece nada, ¿no? ¿vale?, bueno, pero cuando tú ves a esa persona que va sin complejo ninguno sí, es, y va es, es, fenomenal, es. quiero decir, tú dices objetivamente, vale, pues igual no le queda bien, pero sí que resulta en ella, sí. porque la ves estupenda y no todo el mundo tiene que ir por la vida tapando sus defectos. Pues me parece fenomenal, o sea, Te salen 20 chichas Michelin y vas con el top, pero a ti se te ve convencida de la vida y fenomenal pues lo de me, 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 me encaja más fíjate que las que ves que estéticamente igual van bien pero vas como que este tacón Oso, no es el socita, mío esto es claro. escote tal tirándome de la falda pues eso es lo que no me, no me, no me. Estoy 100% de acuerdo sí. contigo. Es decir, a mí, una persona que, aunque lo dices tú, le marque las chichas o lo que sea, pero la ve segura, que, que va segura, convencida, sí. que ella se encuentra bien y ole. O sea, vamos, yo sí, le aplaudo. Sí, sí. No prefiero eso y no lo que dices tú. La persona que, que a lo mejor está un poquito más eh, mm. estructurada eh, corporalmente y que le puede quedar bien cualquier cosa, pero eh, como que no sé. Eso sí que no puedo. ¿no? Es que saber vestirnos Ay, no implica. Eh, Voy a hacer un paréntesis, perdóname, un paréntesis. Yo sé porque Juan Morandoira tiene ese zapato de elegante. En su caso. Ahora que está estructurada mejor, mejor estructurada corporalmente. Qué gorda, ni qué delgada, ni qué nadie. Mejor estructurada corporalmente, me ha encantado. Me ha llegado al corazón. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Es que sí, de sí, decir, sí, que estoy totalmente y, de acuerdo. Es que... que no, que yo lo digo, que a veces tienes un poco de sobrepeso, tal sí. que a lo mejor... Los cánones y todo el mundo sí. te asesoraría, pues llevar ropa un poco más salgado, que te haga más la silueta, o esos estudios que son maravillosos y van muy bien. Pero si tú te sientes súper fenomenal sí, sí. y segura de lo que llevas y vas encantada en la vida porque te encanta ir así, yo creo que te veo mejor. O sea, yo personalmente, sí, sí. es una opinión personal, me gusta mucho más que las personas, pues eso, que a lo mejor tienen. Van mejor estéticamente y mucho más coordinadas, pero no las notas seguras. Entonces me falla el look. Claro, pero eso es lo que vamos aprendiendo: la seguridad en nosotros mismos es el mejor vestido. Porque yo a veces, es lo que decías, hay gente que está insegura y que lleva cosas maravillosas y no las luce. Y esa misma ¿Sí? prenda la de otra persona que es de la calle, que es al final lo que nos fijamos y que dices: Pues mira que bien lo lleva, porque tiene la suficiente personalidad que va a lo lleva a lo mejor cosas. quedándole peor. Quedándole peor, uh -huh. sí, que sí. es sí, a lo que sí, voy sí. yo: que a lo mejor le queda peor pero te gusta más lo lleva sí. mejor y pero entonces es, te es, resulta es, más es lo que respira la persona ¿no? sí claro, claro. O sea, eh, esa persona respira contenta que se ve bien que que tira para adelante y que y, y es que a ti te da un poco igual quiero decir que más da como vayas y todo lo que me va desprendiendo eh, me, me llena ¿no? mm. pues, 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 claro y si es en modo lentejuela mejor mejor así desprende mejor. todas las lentejuelas por, <laughs> por la vida así me gusta más ya lo creo mira una cosa ya para acabar una pregunta cómo deberíamos ir vestidas a estas cenas que son bueno, un poco son cenas de empresa, pero las sacas del contexto empresa, es decir que muchas veces a esas cenas vamos eh, que muchas veces tenemos trabajos en los que tenemos que ir de traje, por lo menos los chicos. y cómo vamos a esas cenas para ir bien vestido y tal deberíamos ir más trajeados, menos depende del sitio, del contexto. Digo, de, yo, de yo creo que depende sitio y contexto, ¿no? Y, y, y luego creo que como es una cena tienes que ir, eh, por lo que acabamos de decir, de decir voy seguro y voy bien. ¿no? Mi recomendación para hombre, pues darle un puntito más allá y si te llevas una chaqueta, pues que tenga un brocadito, aunque sea muy discreto. Si llevas una corbata, que sea una corbata especial. Bueno, darle un punto, ¿no? porque es una cena de Navidad y la Navidad nos guste más o menos es barroca, es distinta. Una cena en verano no puedes usar terciopelos. Bueno, pues darle ese punto de diferenciación. Y si es una mujer, pues yo creo que no alargo a una cena de ese tipo, sí a un midi, porque me parece la medida perfecta. No es corto, pero tampoco es largo. Es súper elegante, es muy estiloso, ¿m? con lo cual eh, estamos en, en el punto perfecto. Y bueno, pues a mí especialmente me gustan los escotes y las grandes mangas. Entonces yo creo que todo eso conjugado o por partes incluso puede dar un, un toque perfecto para ir una, a una cena. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con Juan, como no, <laughs> pero también quiere decir, importa mucho el sitio, como tú decías, importa el lugar, importa mucho la compañía. También. Porque yo quiero, por favor, desde aquí, a todas eh, y a todos, que esos compañeros de trabajo y ese jefe lo vamos a volver a ver el día siguiente. <laughs> por favor, pido un poco de estar comedidos. Ese desbordamiento exagerado... Esos escotes y dice, quiero que mis compañeros de, mi, de la oficina, pues vean que te, yo lo he oído muchas veces, eh. quiero que mis compañeros de la oficina pues tengan otra imagen de mí que no esa por la mañana, pues que ese día pues fui con el moño, no me pude arreglar, que cuando me arreglo también soy yo, que soy una mujer estupenda. Claro que sí, por supuesto que sí, pero vamos a ver, que es tu compañero de, de, de ordenador enfrente que lo vas a tener, pues ese desportamiento que todos sabemos lo que es, ¿no? Pues escotes en demasía, cortos en demasía, vulgaridades, ¿no? no, tú vas a verlo al día siguiente, a lo mejor te vas a arrepentir que el hombre pues, o la mujer pues te ha visto más de lo debido. Yo creo que más que el, eh, que, que el aspecto en sí que es muy importante es el comportamiento, porque después de la resaca la actitud, viene la realidad, ¿no? la actitud, el comportamiento. Podemos ser... Pues cuidado con los escotes sí. y, <laughs> y con los chupitos. Y ¿sí? con los, el exceso de cariño, que sí, que son nuestros compañeros que los queremos mucho, pero al día siguiente ese jefe le vas a volver otra vez a, a saludar, ¿no? <laughs> Quiero decir. Un buen consejo, ¿eh? Aunque no lo parezca así, es que he visto cosas desastrosas. Al día siguiente después ¿sí? el Instagram ¿sí? hace mucho daño, ¿eh? También <laughs> desde aquí lo dejo. El borro, Facebook, borro, borro, es, borro. Hay que borrar mucho y que bueno. Que es un detalle así un poco jocoso pero bueno que es divertido que te vean esa otra faceta descubrir que hay otra parte de ti que te arreglas y cuando tienes tiempo pues eres sabes vestir y sabes estar ¿no? es donde es este máximo exponente en la gente que lleva uniforme Sí, claro. Eh, sobre no todo, vi... pues hay algunos uniformes de trabajo que no son los más agraciados, sí. entonces cuando ya, o sea, el, el paso es de, de uniforme de trabajo, que no es lo más agraciado nunca, a fiesta, ¿no? O sea, el claro. salto es tan abismal que a veces es que no conoces a la persona, es que, como, perdona, tú eres quien trabajas, con... no, o sea, no eres la misma, y de ahí es un, un salto vertiginoso. Y a partir de un buen vestido te miran de otra manera. Mira lo que consigues captar, ¿no? captar la, a lo mejor la atención de alguien que no sabía ni que existías, pero con tu, con tu indumentaria, aparte de que te conoce personalmente, con tu indumentaria consigues a lo mejor captar alguna, bueno, alguna impresión, alguna flecha alguna voladora. Flecha voladora San Valentín incluso. Pues mira, Muy como que... de romántico. Ya ¿no? Es, no, es que no, después no, de esto romántico. que viene San Valentín. <risa> Nosotros <risa> ya adelantamos. Ya tenemos <laughs> otra fiesta, posfiesta, posfiesta, posfiesta. <laughs> lo que es una fiesta para arreglarse. ¿Qué nos podríamos plantear tú y yo? Sí, dorado, azul, blanco, sí, sí, con un punto rojo cualquier <Sizante Sizante Sizante> cosita, no lo comentéis, a ver si acertáis que, bueno que ya vamos a empezar la próxima semana próxima semana especial de Nochebuena y no lo comentéis ¿eh? a ver cómo venís y si, si acertáis o no pero si ya hemos empezado ya el punto lentejuela <laughs> y brillo ya hemos empezado ya no esperamos ni para la semana que viene bueno, vosotros siempre sí, sois la avanzadilla claro, ya, no dudaba de eso, en modo la, fiesta siempre avanzadilla en modo fiesta muchísimas gracias a los dos por haber compartido estos momentos conmigo y nosotros vamos a seguir compartiendo buenos momentos. Ahora toca compartirlo con Ángelo Pulito, que la semana pasada las dejó solas a ellas y ellas esta semana la van a dejar sola. ¿eh? Pues lo dije, lo advertí. La semana pasada Ángelo dejó solas a Rosa y a Laura y esta semana Rosa y Laura se han dado el piro y han dejado solo a Angelo con todo el corazón para comentar mereció la pena no muy buenas noches Ana sí la verdad que yo me quedo que conste muy a gusto contigo <laughs> pero claro echo de menos mis compañeras que esta vez me la han jugado muy bien ¿eh? que se han marchado y espero que lo estén disfrutando por lo menos pero ya volveremos todos juntos espero Sí, la próxima mucha responsabilidad se... esta Es verdad ¿eh? es verdad y luego que la próxima semana ya solo empezamos con la tanda de especiales de de Navidad y espero que por lo menos estéis todos, ¿no? Que es lo que toca en Navidad, estar todos en casa, en vuestro hogar, vuestro plató. Exactamente, la familia, ya los vecinos son todos maravillosos, <laughs> eh, los perros que ladran ya no nos molestan, todo el mundo es más contento, somos, todos somos más familiares, mm. y así que como dice un turrón famoso, hay que volver a casa, ¿no? Por Navidad, por Navidad, así que estaremos que aquí seguramente todos. ¿Tú volverás a casa por Navidad también, no? Sí, porque como no vuelva a casa, vamos, mi madre me mata. Que por cierto. <laughs> Se, acabo de descubrir que se pone a cocinar, a hacer cosas en casa y aunque no entiendo el español, <laughs> el español se pone ahí. No, me estoy viviendo la, las noches de Ana, dije, pero estás estudiando español. <laughs> no, pero yo os veo igualmente. <laughs> me Así encanta, que, un beso un, enorme, un, un beso enorme a la pues madre sí. de Ángel. Habrá que volver a Italia también, a ver el corazón italiano cómo sigue. Un poco flojo por lo visto. ¿sí? Eh. sí, bueno, ¿lo sigues estando aquí? Eh, hay gracias a las redes. Hay cosas que se hacen virales, evidentemente, persona, personajes que sí son sí. grandes personajes del corazón, porque siempre hay estos personajes que duran dos tres años, ahí ya me pierdo, evidentemente, que salen de un, de un reality. Estos me lo sé de aquí, pero de Italia no, pero grandes sagas familiares como Albano, esto claro que sigo siguiéndolos, no puedo. Hombre, ¿Cómo no vamos a seguir a Albano? Si lo seguimos desde aquí. Pero, pero si lo seguimos desde aquí. Bueno, y la, la, la escapada mereció la pena, ¿no? Sí. O sea, escapada. te pusimos falta, pero sabíamos que estabas muy feliz. Sí, sí, dije, mira, vamos a ver, ahora que no hay frontera entre los países, <laughs> estamos en la Comunidad Europea, bajar a, a Portugal merece la pena, además ahorramos una hora, vamos, eran todos cosas positivas, factores positivos, y dije, mira, eh, ha sido una escapada, un puente largo. Es bastante largo, la verdad, pero sí mereció la pena. Bueno, pues mereció la pena y merece siempre la pena que vuelvas aquí a estar con nosotros, porque siempre te echamos muchísimo de menos, que lo sepas. ¿sí? Muchas gracias, yo también a vosotras. ¿eh? Bueno, revistas del corazón esta semana, ¿mucha noticia o poca noticia? Mira, eh, estoy un poco decepcionado con las revistas, porque vale, yo sí he disfrutado de mis vacaciones y por lo visto también eh, las, la revista del corazón es. Lo que hicieron fue un refrito de la semana pasada, es decir, están, eh, no, sal, no sacaron mucha información nueva, sino que repropusieron la misma información debajo de otro punto de vista, digamos, eh, mirando como otro ángulo, ¿sabes? Ampliaron un pelín más la información, que a mí me, me va bien, pero quiero algo nuevo, algo fresco. Y esta semana no lo he encontrado. Bueno, yo lo único que encontré nuevo es que Jesulín y, y, y su mujer, María José Cafanario, por lo menos según el Lola y a la vista de esa portada en la que aparecen Dan en modo campestre, siguen juntos y parece que las cosas les van bien. ¿no? Sí, pero esto, por ejemplo, es una típica portada de, de, de puente, porque claro, si no tienes nada que contar pones una, una, gran, una gran saga como puede ser Jesulín, eh, Campanario versus Belén porque, quieres o no, cada vez que sale una portada de este tipo está ahí la sombra de Belén porque es, in, es improponible ¿sabes? pensar en Jesulín sin Belén Esteban y, y sí, a ver, hablando de, de Oporto de Portugal ella que es eh, trabaja en en una... Eh, en, una, en una clínica, quizás. En ¿no? una clínica, efectivamente, eh, bucodental, ¿se dice así? <laughs> sí. No sé si, si la palabra es bucodental, sí, sí, sí. pero vamos, que trabaja en una clínica de estas. Y trabaja justo en Portugal. Y ahí sí que se rumoreaba, supuestamente, como nos gusta decir aquí en este plató, sí, muy supuestamente, supuestamente eh, se decían que la, la pareja se estaba alejando. Vamos, las malas lenguas, como siempre, pero no, ellos siguen ahí más fuertes que nunca. Una gran familia, eh, salen en la portada de una de las revistas más importantes, la revista de cabecera. De hecho, sí, la ¿sabes? frase mítica de, de Jesulín es: eh, En el Ola, ¿dónde me pagan? ¿Sabes? Sí, es, él no habla al. Solo, exclusivamente, en el Ola. Pero ya estamos mal acostumbrados, ¿qué le permitimos que.? que que hagan solo este tipo de, 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 de entrevistas y no nos frescan algo más fuera, porque, claro, como las seguimos comprando y ellos se siguen callando porque saben que las venden. Así claro. que la culpa es la nuestra. Bueno, pues tenemos alguna cosa más, entre ellas la portada de Estela y Diego Matamoros, que Estela ya salió de la casa hace, hace un tiempo, y ese enfrentamiento que tienen con Kiko, Barra, Sofía. ¿Crees que va a ser de largo recorrido la historia de ellos? ¿eh? Eh, la historia de ellos... De Te digo Diego y de Estela, porque de Estela, Estela decía, es mi, el amor de mi vida, no sé qué, creo a mi marido, lo defienda capa y espada, que está muy bien, yo supongo que es una pareja muy consolidada, que sí, eso parece. Pero la historia que tienen, o sea, esa historia con Kiko, Sofía, los Dimes Diretes, ¿va a tener recorrido o no? A ver, yo personalmente creo que, eh, si es completamente subjetivo, eh, al salir de una, un reality como, como el que ha hecho casi tres meses y viendo todo lo que ha pasado, porque al final tenemos que recordar que nosotros sí hemos visto eh, día a día cómo estaba creciendo este interés, esta amistad entre Kiko y Estela, pero fuera, supuestamente, Lola, en una discoteca, sí sí también se acercó a Kiko y esto nosotros no lo hemos visto. Así que la sombra de la duda sobre la fidelidad de, de, Diego. de, de Diego sí la tenemos, pero lo que tenemos grabada en la retina es esta, esta tontería que se llevaban ellos dos dentro de la casa. Así que si al salir eh, de la casa y al reencontrarse ellos dos siguen juntos, significa que al final... Eh, dos son las cosas, o lo aceptan mm. perfectamente y que es completamente su lícito. derecho. Efectivamente. efectivamente, porque si una pareja permite esto, que tampoco lo veo mal, porque son códigos entre parejas. Efectivamente. Y si esta pareja cree que mm, puede llevar su relación de esta forma, oye, eh, mm. perfecto, porque a lo mejor incluso podrás sufrir menos, mira que te digo. <laughs> Pero si están siguiendo eh, juntos simplemente para no quedar mal en frente de la opinión pública, esto va a explotar de una forma increíble. Y además, siendo él un matamoros, lo vamos a ver en todos los platos, en todas las revistas. Supuestamente. No va... Supuestamente. Hay una rabia, porque además es como que le iba a dar un poco así la razón a Sofía en eso, que a mí personalmente, es que no puedo con Sofía y con Kiko, yo personalmente no me gustan, ya no le tengo que decirle supuestamente, no, no me gustan, no, no, no me gustan, ya está. Quiero un abogado como Antonio David, <laughs> por favor, para que me diga por pinganillo. el pinganillo. esto puedes decir, esto no, esto es demandable, esto no. Sí, que la me verdad, hizo mucha sí. gracia porque era una de las cosas de las que le acusaba, entre comillas, Kiko, y a mí me parece una medida muy inteligente, o sea, tengo a la otra, a la exmujer, supuestamente, y a Fidel, supuestamente, mirando la tele, escudriñando todo lo que digo para ver por dónde me pueden dar pues oye, tengo un abogado y que me vaya diciendo por dónde voy, me parece muy listo por su parte. ¿no? Es que yo a Fidel si es que me es lo así. imagino por la tarde el, el sábado es de una... A un sitio de comida rápida para llevar a casa, comprando un, un, un VHS para grabarlo. Ya sé que se puede grabar en disco duro, en la red, en la nube, no, pero, no, yo pero me él, lo imagino así. Además red, así toda, tío, nada, y además dándole al pause cuando, el pause cuando hay publicidad. Porque ellos lo que necesitan es ver, volver a ver y estudian si es demandable o no. Y esto, para eh, a mí me parece que es insano. Si esto es así a mí me parece muy muy insano tan insano que ya hay quien dice que Rocío Carrasco eh, está están pasando una crisis Rocío y Fidel porque también es verdad que no sé si es, es supuestamente se dice por ahí que podrían estar pasándola y a mí me parece lo más lógico del mundo al final eh, han estado dentro de una burbuja porque esos niños no han hablado esos niños no han salido y el otro cada vez que salía <laughs> asomaba, ya lo demandaban y de repente pues están viendo todo el día cómo se cuestiona pues, su papel de madre, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, supuestamente ahí puede haber crisis en la pareja. ¿Crees que la puede haber? Yo creo que es demasiado tarde para que haya una crisis eh, entre la pareja que supuestamente cuenta, no, supuestamente no, cuenta una revista que hay eh, que está pasando por un mal momento de pareja. Así que yo personalmente creo que eh, no, no le beneficiaría eh, a nivel de salud, incluso porque es su único pilar actualmente. Sabemos que por la prensa que ella no tiene más relaciones con gran parte uh -huh. de la familia. Y si esto es cierto, lo que te quedan al final son los amigos, porque eh, si tu pareja sí. no está, si tu familia no está, se quedan los amigos. Si por uh, cuánto importante pueden ser los amigos, después cada uno tiene su casa y único, la las únicas personas a en las que te puedes apoyar son o la familia o tu pareja. Sí. Y si no está esto, te quedas completamente sola y esta soledad una soledad de este tipo puede ser estremecedora. Así que yo creo que ella incluso eh, no se lo ha planteado. Es decir, ni es tan ab abrumador el yeah. pensar en eh, lo que te puedes encontrar eh, estando sola, que son 20 años, desde el 99, que están juntos. Ya solo por esto, y ya no, no hablamos de la relación con, la, con los hijos, aquí nadie tiene que escoger entre uno y el otro. Se puede hacer perfectamente eh, él y, y los otros. Evidentemente, si los hijos, como Rocío nos hizo entender, eh, Rocío Carrasco, Rocío Flores, perdón. Si <laughs> sí, Rocío Flores nos hizo entender que, evidentemente, non, eh, eh, no le, mm. no está muy a favor de esta pareja que tiene, con la declaración que dio en Gran Hermano Vip, entendemos que al principio puede ser incluso complicado tener una relación con, eh, como madre con tu pareja y con, ¿Y tus, con hijos, tus hijos si no se llevan bien. Pero hoy el tiempo, como os digo, siempre lo arregla todo así que simplemente hay que dar el paso el primer paso que es lo más complicado. bueno yo también creo que cuando todos están diciendo y las opiniones que emiten ellos es que esos niños se reconciliarán el día que Fidel no esté en ese entorno eh, también te da mucho que pensar pero si ellos lo quiero decir si ellos es un pensamiento que tienen ahora probablemente ya se lo han tenido que trasladar a a esa madre, ¿no? Y ella ha hecho una lección clara. Quiero decir, ella entre sus hijos y tal, yo creo que ha hecho una lección clara, supuestamente. Hombre, sí, eh, supuestamente la ha hecho, porque eh, está claro que mm, hay un, eh, un alejamiento, eh, hay un distanciamiento, perdón, entre eh, madre e hija. Esto es... Eh, es visible en todo. Hoy en día, después de siete años de, de recorrido televisivo que tiene eh, esta familia con este problema, entre comillas, digamos, con este distanciamiento, ahora ha vuelto a salir toda la luz porque evidentemente ha entrado en el programa eh, eh, Antonio David, pero sobre todo no por, no por la entrada de Antonio David sino por la presencia de Rocío Flores en los platós. Ahora que ha vuelto todo este tema a la palestra, se está volviendo a hablar. Entonces, que las opciones son dos, también en este caso. Uh -huh. O esperamos que esto pase y antes o después se van uh, calmando las aguas, así como pasó eh, hace siete años. O esto en algún momento va a explotar otra vez. Uh -huh. y... Pero va a explotar siempre y cuando. Eh, empieza a hablar eh, Rocío Carrasco. Y teniendo en cuenta que Rocío Carrasco no quiere hablar, no le interesa, no le beneficia, probablemente según su punto de vista, eh, a mí personalmente me encantaría. Y está claro, a mí me chiflaría, incluso un gran hermano dúo. Esto ya es como ver la reina de Leticia con la reina de Inglaterra en gran hermano dúo casi, porque es imposible. Pero imagínate un gran hermano dúo en, con el Rocío Carrasco y Rocío Flores. Esto, como dice la pantoja, no hay ceros en esta cadena. <laughs> no, no, ya te digo yo que eso no hay ceros que lo paguen esta, en esta cadena en este momento. Las que sí se pronuncian poco a poco alrededor es el entorno de Rocío Carrasco, que ya solo le parece que solo les queda el de las campos, ¿no? y, que, y que parece supuestamente que han metido la pata bastante en ciertas cosas, y Antonio David ya amenazaba ahí atrás con, bueno, tranquilidad porque me voy a empezar a ver como de mando, ¿no? Y yo, fíjate, tanto que la quieren y flaco favor le hace, no haciéndole ver todo lo que tiene alrededor, ¿no?, si no es así. El otro día veía en algún programa de televisión unas imágenes que rescataban de aquella época en la que Rocío eh, Carrasco colaboraba con María Teresa Campos y las cosas que decía y, hombre, me pareció súper increíble esas declaraciones en las que donde dije digo digo dije, digo Diego y también por otra parte un poco Ahí con el collarín y, y también un poco cómo la conducían María Teresa Campos no o sea, sí a ver eh, aquellas fueron una de las últimas declaraciones que dio antes de sacar el comunicado diciendo que ella no, no era ella no, no era personaje público, digamos, o no era de interés de la prensa. Pero obviamente, eh, después de todo este largo tiempo de silencio, salió el programa de Hable con ellas, mm. donde ella sí que fue mm. una de ellas. Pero cuando le coincidió de, con Alba, ¿no? Con Alba donde Carrillo. Donde conoció a Alba Carrillo, se hicieron súper eh, fue Sí, efectivamente fue ahí. Y, y ahí en este programa sí que se abrió un poquito más. Pero eh, nos falta una, una charla, aunque sea con María Teresa Campos, en otra cadena. Ya sabes que yo soy de, soy de, de una cadena italiana que está en España, pero bueno, a mí me da, me da igual, esto por, por patriotismo probablemente, pero me da, me da igual, a mí con que eh, haya una declaración, porque ya estoy cansado de escuchar a Carmen Borrego, a escuchar a María Teresa, a escuchar a Terelu, eh, casi siempre Terelu y Carmen, porque María Teresa ahora está un poco desaparecida con eh, el Mundito, pero necesito que hable la protagonista de la historia, que nos cuente qué ha pasado, esta demanda, esta, estas llamadas, porque al final eh, las llamadas que hubo entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, yo creo que fueron mucho más largas de lo que solo se contó. Así que ahora hemos tenido la versión de, la, de Los Flores. Yo creo que la versión de, de Carrasco nos puede dar otra visión. Ay, me creo más a la de Los Flores, yo, personalmente, que lo que pudiera decir. Pero bueno, otro lío. Cayetano y... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. ay, 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 ay Carelis barra Eva que se insinúan González. cosas que Cayetano amenaza con demandar a todos los que puedan insinuar cosas pero Carelis ya ha hecho un comunicado también cuidado. diciendo que ella no es personaje público que respeten su intimidad mira casi da tan tanto miedo la la, la amenaza que <laughs> hace supuesta que supuesta amenaza que que hizo Cayetano que incluso a nuestros espectadores que tengan cuidado en los mercados en las peluquerías <laughs> En todo sitio no público, no vaya, no vaya a ser que eh, sea demandable. A ver, lo que no es demandable y el que podemos hablar es el careto de Eva González cuando la pillan junto a Cayetano en la estación del AVE de Sevilla, llegando de Madrid. el eh, de un viaje que hizo eh, en, en Latinoamérica porque estaba toreando. Este careto, cuando vio la prensa que se lo quería comer a todos sí. y Cayetanos detrás, decía, no Por favor. ¿Qué dice? Sí, sí. 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 Eh, De la serie, no es el momento. Eh, relaja, el con, relaja. El, porque además con tiene. 20 maletas. Porque además ¿no? tiene, fama, tiene fama de ser así muy broncas, ¿no? O sea, de abroncar fácilmente. Esto se decía ¿no? también cuando era. Eh, antes de que la sustituyera. Lara Álvarez, ella fue la encargada de dar el, el, el paso. Fíjate que al yo ni no me acuerdo, no me dejó huella, porque yo no me acuerdo de eso. Duró, creo, una, una edición o dos, como, así mucho. como Fíjate, así como me acuerdo de Paula Vázquez cuando... Hombre, la Oja, sí, la fíjate, nuestra galleguita. Paula, pues de Paula me acuerdo. Y sin embargo, de Eva González, ¿no? Sí. me pasó desapercibida. Pues, por lo visto, se cuenta, se dice las malas lenguas, porque ahí también hay malas lenguas en, en Honduras, que eh, se hacía notar mucho. Es decir, que no, no, probablemente no todo le iba bien. Esto supuestamente porque no, estamos, no estuvimos no estábamos ahí nosotros. Allí. Así que, pero oye, nosotros lo que escuchamos nos gusta contarlo, supuestamente. Oye, y quiero hablar también de un italiano, de Gianmarco. Ay, de verdad. Me dio tanta mira, pena. Stop, stop italianos así en España, por favor. Porque es eh, oh, no, no, no se puede. Yo lo vi. Es, es que, de verdad. Mira, ese no momento podemos pasar de Miguel Leonardo, Donatello, todo el Renacimiento italiano. Angelo. Todo la basura así. Todo. Es que es como que estamos, cada vez estamos exportando lo que no queremos en Italia y estamos exportando un cliché un cliché de eh, los italianos que eh, van... Eh, es, mira, lo veo falso. ¿Tú lo no crees que está enamorada de Aldara? Pero vamos, él se quiere, se quiere montar aquí un negocio en España y me, me, Ay, me molesta que la gente se lo crea. Es que es esto que me molesta. Bueno, porque yo, yo lo veo desde lejos. Bueno, yo el otro día cuando subieron a la casa me pareció un poco encerrona todo y creo que, que Hugo, que yo era más defensora de él porque me parece que se comió un Plato de muy mal gusto con las declaraciones de, de Adara, y creo que no fue del todo sincero. Bueno, no fue sincero, eso es la verdad, porque le podía haber contado en la perspectiva. También un poco con el juego del programa, porque a Estela sí que le metieron imágenes a saco. Sí. Estela ya salió viendo que hacía un poli de luz, etcétera, etcétera, y sin embargo, Adara no vio nada de lo que había hecho Hugo, ¿no? Entonces. Eh, me parece que, 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 bueno, que no estaban en igualdad de condiciones para nada, para que luego digan que las trataban igual, ni de broma. No. Y después sí que me parece que cuando subió él, bueno, este punto de cómo se puso, pues jo, me pareció también, me dio pena, porque ella, él anotaba muy fría, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y ella no sé, no sé, no sé. Pero no me no estás sé. diciendo que te estás creyendo, Chamarco. No. Sí, luego va no, y sale en otro no. programa que iba a ir y dice, Chamarco incluso se ha pensado en coger un avión, en coger un billete, comprarse un billete y volverse a Italia, para no volver. <laughs> Pero a... vamos a ver, ¿dónde se cree no, que Dios se no. va? A Kuala Lumpur, que <laughs> se está aquí al lado. Es decir, es que no, es que no lo entiendo. Estas Pero imágenes sí. que le que les sacaron en el medio de la calle a las 3 de la mañana, eh, en el suelo así... Por favor, pero esto que estamos en, eh, en, en la super pop, salían estos fotoromans. No sé, al final es un crío, jolín, es un veinteañero y yo estoy con el padre de Adara que le decía, yo, lo, yo no tengo ni nada ni bien ni mal, lo que creo es que tiene que pensarse bien en dónde se mete, está seguro de saber dónde se mete, al final... Pues ahora es una... Mira, él sabe perfectamente dónde madre. se está metiendo. Es una y él, madre. Eh, yo creo que, eh, por la visión que tengo yo de los hechos, yo creo que está bien todo el mundo en la televisión para conseguir algo en general y en la televisión también. Eh, está dispuesto a pagar un precio, probablemente, como en todas las cosas. Pero hay que, eh, hay que tener incluso límites. Si tú estás engañando a esta mujer... ¿Por qué simplemente quieres tener éxito aquí? Ten en cuenta que lo estás haciendo con una persona que acaba de tener un hijo y no es lo mismo que jugar con una chica eh, que sí, a lo mejor está casada, pero eh, esta es una familia. La familia evidentemente no es su culpa que esté destructurada o que haya tenido un problema o que se esté separando, pero tú tampoco puedes entrar en este juego y sacarle beneficio. Cuando a lo mejor hay una persona que puede sufrir, que es Adara, porque si tú estás jugando con esto, al final la, la, la protagonista de la historia se quedará sin marido, sin novio, con la familia enfrentada, con la, en boca de la opinión pública. Bueno, pero te voy a hacer un pequeño inciso y, y es: Adara se va a quedar así, yo creo que se va a quedar así, pero es Adara la que ha montado todo esto. Al final. Yo tampoco quiero perder la perspectiva de que él es un niño de 22 años coqueteando con una chica que es la que sí tiene cosas fuera y la que sí tiene una responsabilidad para afuera. No para que le pase lo que sienta, sino para gestionarlo de otra forma. Esta es mi opinión. Sí, pero esta es una opinión perfecta y la compro y la revendo si quieres. Pero este personaje ya ¿Qué? viene de la isla de las tentaciones, vienes de programa eh, en Italia. Eh, de, eh, de un gran hermano, eh, es que eh, está hambriento de tele. Y entonces, este, eh, este hecho en concreto lo ha puesto en eh, los focos encima, que al final es lo que él quería. Y entonces yo creo que se está alimentando. Está alimentando esta situación mm. para que el, los focos no se apaguen y sigan, mm. y sigan, y sigan. Pero antes o después, además, Adar es un personaje que ya lo hemos tenido en Gran Hermano. Y fuera de Gran Hermano, ha desaparecido. Es decir, funciona dentro de un reality. La vemos, ella eh, nos mm. hace mucha gracia, eh, crea... A mí no. Es decir, crea contenido. Mm. Pero fuera de los realities... Ya la hemos visto, o más bien no la hemos visto, porque ya ha desaparecido. Y va a pasar aquí lo mismo, sí. yo creo. Es decir, va a durar un poquito más, porque esta vez sí que la protagonista. Y siempre hay que, eh, antes de que empiece Supervivientes, hay que eh, extender un poquito más la masa para poner la pizza en el horno. Uh -huh. ¿Sabes? Me gusta esto de hacer metáforas italianas. <laughs> Eso queda encantado. Me ha gustado muchísimo me ha encantado. Me ha encantado, me ha salido bien. Para que, pa que sepan que es italiana, Como no se nota, ¿sabes? Bueno, pues sí. Bueno. Pues me ha encantado. ¿Y a, a Hugo Sierra te lo crees? A Hugo Sierra me lo creo. Eh, a mí no me Mira, es, es pasar de hacerlo bien, muy bien, a hacerlo muy mal, así bien. de repente. Entonces, yo, si tengo que poner en la balanza, eh, ya no me gusta. Me quedo con lo, con lo último. Tampoco puedo decir. Eh, que cada uno es libre de portarse, sobre todo en las relaciones, ¿eh? puede actuar sí. como cree. Pero de verdad, con todo lo que has visto, eh, con todo lo mal que lo has pasado, con todo lo que has dicho después en revista, gran hermano, llegas ahí y es como que no haya pasado nada. Es que, ¿sabes a mí mi sensación cuál fue? Mi sensación fue, me trago lo que sea para quedar más del que va a entrar ahora. Y, y es sí. como era como un duelo entre ellos el que gana o sea creo que sí, sí. era un poco secundario el resto esta es la sensación que me dio a mí que no que, no, que la carrera de y, hecho, y demás pero fue la sensación de un 1 Italia 0 <laughs> es que es, de verdad de verdad se puede pero, jugar con los sentimientos de la gente así Efectivamente pero sí que fue así un poco la sensación que dio ¿no? Pues ya no sé, no, la gente no tiene respeto ni para la gente. la gente Efectivamente, la gente no tiene respeto ni para la gente. Esto es como acabamos hoy. Mira qué cosa más, más triste como acabamos hoy. Joder. Pues para la semana que viene vendremos con algo seguramente más bonito, no te preocupes. Pues para la semana que viene, que además es nuestro especial de Nochebuena, temas bonitos sobre la mesa. ¿Sí? Vale. Venga, va. Vamos a sacar el panettone. <laughs> Otra cosa italiana, ¿eh? y ya son dos. Estamos acabando, stop. <laughs> pues hasta aquí nuestro, nuestro corazón de hoy, la próxima semana, especial de Noche Nueva en las noches de Ana. <laughs>